El show va a comenzar. Nuestra introducción, pues ya están conectados con el show de Swing Completo en este cierre de semana, nuestro segundo espacio dentro de la semana. Hoy de lujo el invitado, como casi siempre sucede, realmente cada uno de nuestros protagonistas de la noche siempre tienen historias interesantes que contar y que compartir con todos ustedes, y no cabe duda que siempre tener la posibilidad incluso de estar con un pelotero que estuvo en las grandes ligas y que tuvo además de eso una etapa bien interesante de su vida, yo creo que es un atractivo que no podemos perdernos realmente. Voy a comenzar después ya de esta presentación saludando rapidito a la gente del chat, porque quiero compartir con ustedes un video que tiene que ver con el noticiero de hoy, porque me quiero referir a un tema que yo creo que bien vale la pena, sobre todo para aclarar la mente a algunos que a veces se equivocan, tanto públicamente como algunos que nos escriben. Ojalá nos escribieran y no quisieran lucirse en público. Bueno, el saludo para Juanito Mijenes, un gran abrazo para ti. Desde Jonte, como siempre conectado desde bien temprano, muy puntual en su sintonización y además también escribiendo en nuestro chat y dando su like. Estoy convencido que Juanito es uno de los que todavía son pocos que integran el grupo, de los que no han dado like a nuestra transmisión, a nuestro show. Saludos para José Roberto Hernández, saludos a Vladimir, Patria y Vida. Quizás porque está saludando a Vladimir lo conozca, si es así, pues mucho mejor. También un agradecimiento especial para Pizarra Estadística. Como dice, saludos por acá a todos los swingueros, como quiera usted, como lo prefiera cada cual. René de Bien, siempre de bien nosotros cuando lo vemos conectado y cuando nos escribe, cuando incluso entra a nuestro espacio, que ya lo ha hecho en varias ocasiones desde Tampa, Florida. Gracias a ti, buenas noches para toda tu familia, muchas bendiciones para tu gente de todo corazón, de parte del equipo de Swing Completo, tanto el piquete de producción como, bueno, yo que estoy por acá. Y bueno, Daniel, que aunque no está dentro del show, pues siempre está echando un vistazo desde su trabajo en ESPN. Un saludo para Tito Gil, Den Like, como siempre, otro de los que está conectado para incentivar a los que son un poquito vagos, un poco tímidos a la hora de dar like a nuestro espacio. Padre y Vida, y saludos para Rafael Rodríguez, quien pude conocer, siempre lo digo y nunca lo voy a dejar de decir. Allá en Miami lo pude conocer en el partido de las estrellas retiradas. Pingüino Congelado, saludos, buenas noches a todos los presentadores del chat. Bueno, hoy soy yo solo, que creo que Edgar se va a incorporar después. Hoy es un día muy especial, ¿eh? Hoy es un día muy interesante porque hoy está aniversario de novio, no de boda, de novio, Edgar, y mañana es el cumpleaños de Daniel de Mal, o sea, estamos en la víspera del cumpleaños de Daniel de Mal Andreu, el CEO y founder de su incompleto company. Saludos también para Rosa Melano, pues desde no sé dónde está, Rosita, escribiéndonos, y de todas maneras, donde quiera que te encuentres, pues un besito para ti y muchas bendiciones. Dere Villar, un seguidor del equipo de Villa Clara, no se me olvida, sobre todo por algunos espacios donde hemos tenido invitados de este territorio, pues ahí estaba presente Denis con su simpatía, con su importancia desde el punto de vista del seguimiento. Eulogio Villanueva, buenas noches para ti, gracias por estar conectado, pronto te queremos tener aquí en el show para compartir contigo algunos temas que yo creo que valen la pena pues abordar, retomar en algunos casos y en otros, bueno, compartir contigo y tener tu criterio, tu valoración en tal sentido. Yandy González de Huila de Melena, tierra de Oscar Macías, que ayer estuvo de cumpleaños, lamentablemente en prisión, pero bueno, la felicitación igual para Oscarito Macías. Bueno, ya mencioné a René Bien, a Yandy González, a Rolando Machado, buenas noches para ti, a Raúl González que está en Jayalía, gracias por estar conectado con nosotros igual. Jesús Díaz desde Naples, ya dio su like en Naples, donde está Rolando Viera, que no sé, hasta ahora no lo he visto hoy escribiendo en el chat. Ernesto Daniel del Rico, no sé si es familia de Luis Daniel del Rico, de todas formas, sea o no, igual, saludos, bienvenido a nuestro espacio. Alberto Castillo, gracias por tus consideraciones, buenas noches igual para ti, para Judy Triple, al cubo. Marcos Ley del Torres, saludos. Juana Cueva, también por estar con nosotros. Hacía rato que no te veía, Juanita. Gracias por volver. Siempre un placer poder tenerte. Y mira, decía Viera, ahí está Viera. No puede faltar
en sus escritos, en sus comentarios dentro de nuestro chat. Y Joel Farramola desde Miami, que también está conectado con el show de Cinco Pelotas. Así que muchísimas gracias a todos los que han escrito. Dice Luis, el hijo de Luis Daniel del Rico, bueno, mejor todavía, Ernesto del Rico, pues le transmites mi saludo a tu papá. Como siempre, mis afectos, mis respetos para él por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo en función del béisbol cubano, a pesar de los pesares y a pesar de las críticas de algunas personas que a veces se van por el camino equivocado. Voy, producción, antes de, recuerden que tenemos a Vladimir Núñez invitado, bueno, lo veían ustedes en portada, en el titular, y Vladimir, yo quiero compartir con Vladimir muchos temas, porque no solo su experiencia personal dentro de las grandes ligas, las ligas menores, la serie nacional con el equipo Habana, aquellos vaqueros de Rigoberto Blanco, sino también otros temas que yo creo que valen la pena, porque son algunos de actualidad, otros de su época, cuando lanzaba dentro del béisbol profesional de los Estados Unidos. Las bendiciones para Arnaldo Arcia, también para Maya y Amador. Me disculpa, el catarro soltó a Daniel y me cogió a mí. Estamos ahí pasándonos el batón con el relevo, con la gripe. Alejandro Jiménez desde Miami y Orlando Álvarez también. Bendiciones desde Ecuador, está en la ciudad de Loja, Ecuador. Bueno, primera vez que escucho este nombre, Loja, y a mí me gusta la geografía, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo y para eso también estamos aquí en Swing Completo. Voy con producción, de inmediato, producción, por favor, ayúdame, porque tengo un video que no es nuevo, que salió hoy, es parte del noticiero, y lo quiero compartir con ustedes porque este video a mí me va a servir para que cada vez que yo vea a alguien hablando lo que no tiene que hablar con respecto a que en Swing Completo solamente se hacen críticas con los errores que se cometen en Cuba, con el béisbol cubano, para ponérselo a todos esos equivocados, que a veces son mandados y otras veces son equivocados, o sea, piensan que las cosas son de una manera y que hay un interés, hay un sentido desde el punto de vista de la crítica con relación a socavar o a acabar con la pelota cubana, cuando en realidad lo que se intenta aquí es algo que no tiene nada que ver con eso, sino precisamente tratar de que todos los problemas, que son muchos, que hay dentro del béisbol cubano, se resuelvan y que todas aquellas personas que toman decisiones equivocadas, que son bastantes las decisiones equivocadas y que además con pruebas y con el testimonio de muchísima gente, pues un día se acaben, se busque la manera de actuar de otra forma, de otro modo. Pero entonces quiero ir con este video, quiero compartirlo con ustedes porque es una crítica que está haciendo mi buen amigo Daniel de Mala, repito, mañana de cumpleaños, con respecto al tema de la MLB y el sindicato de peloteros. Producción, si tenemos listo el video, entonces muy adelante, vamos con él. Y esta es la mala noticia que vamos a compartir ahora mismo, en este mismo instante. Pues nada, las grandes ligas de béisbol, señores, han solicitado la asistencia de un mediador. Esto no es algo extraño, esto no es algo único del béisbol. De hecho, ha pasado con otros deportes. De hecho, nunca el béisbol. Según reportan varios medios de prensa, tanto el fútbol americano como la Liga Nacional de Hockey, como la Liga Nacional de Fútbol, entre otras, han estado utilizando mediadores federales, que es el Servicio de Conciliación y Mediación, que es básicamente para ayudar. Y en teoría, entre el 70 y el 80% de las veces que ha sido utilizado este servicio, se ha resuelto. El servicio básicamente lo que intenta es balancear de una manera en la que ambos litigantes salgan, digamos, contentos, por decirlo de alguna manera. Pero nada, sigue este dolor por el dinero, que evidentemente ninguno de los dos quiere ceder. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Ojalá que los peloteros le dieran una galleta sin mano a ambos, a la asociación, aunque los represente, y a la propia Grandes Ligas de Béisbol, le dijeran: voy a jugar con lo que quiera, como si quieran no pagarme. Es una exageración, pero por supuesto. ¿Qué es lo que quieren? No pagarme, que yo juegue gratis, voy a jugar de gratis, porque el béisbol es más importante que tú, más importante que la asociación, más importante que las Grandes Ligas, más importante que todo. Y esto es un riesgo enorme que está corriendo el deporte nacional, el pasatiempo nacional de los Estados Unidos, básicamente otra vez enfrentando una crisis como la de 1994 y otras que tuvieron en otro momento, como la de 1981 también. Crisis que evidentemente afectan a la reputación del béisbol, afectan a los fanáticos que de pronto en el interés de yo necesito deporte, necesito alimentarme, déjame virarme para el Super Bowl, déjame virarme para la NHL, déjame virarme para la NBA, déjame virarme para la MLS, para la que sea, déjame virarme porque necesito alimentarme de deporte. Necesito reunirme los domingos con mis amigos a tomarme una cerveza y no hay pelota, pues hay que ver otra cosa. O déjame virarme para las ligas menores, que también, de hecho, ya decíamos, anunciaron 150 partidos. Pues nada, sigue de feo para feo
gris con pespuntes negro, no, ¿qué va? Está negro con pespuntes rojo ya. El escenario del horizonte para la temporada 2022. Olvídense de que el sprint training va a arrancar a tiempo. Ya esto es imposible. Ya es imposible. Los pitchers y los catchers se debían estar reportando en días nada más. Y miren en qué situaciones estamos. Así que olvídense de que arranque en tiempo el sprint training de este 2022. No va a pasar. Va a haber sprint training. A lo mejor no es en el sprint, a lo mejor en medio del verano. Va a haber entrenamiento primaveral, pero va a haberlo atrasado. Evidentemente no va a arrancar a tiempo. Un fracaso de Ron Manfred, un fracaso de la asociación de peloteros, un fracaso de todos los implicados. Ambos están fracasando. Aquí no hay ni un bueno en esta película. No hay nadie que hay que tirarle la toalla. Ay, pobrecito, no, mentira, mentira. Se aprobó $600,000 salario mínimo un pelotero este año en la MLB. Ninguno de esos son ni de clase media. Ninguno de esos son ni de clase media. Ninguno de nosotros, los que estamos conectados, a lo mejor sí lo hay, pero ninguno de los que estamos conectados, Mechani, el que está hablando aquí, ni nadie, gana $600,000 salario mínimo al año. Y aún así, todos están llorando, tanto la MLB como la Asociación de Peloteros. O sea, ricos contra ricos, en un alarde de avaricia, que lo único que está haciendo es mucho daño al béisbol. Ojalá, ojalá que se llenen de vergüenza y asuman la responsabilidad que tienen con toda una sociedad pelotera, que no solo vive en Estados Unidos, en todo el mundo, en todo el mundo. Ojalá los peloteros reaccionen y entiendan que van a ganar menos dinero, que entiendan que incluso pueden quedarse sin jugar en toda la temporada, temporada que no le pagaría a nadie si no se juega. Ojalá que haya una reacción en algún momento, porque la cosa, decía, no está de gris para negro, está de negro para rojo. De negro para rojo. Bueno, espero que hayan escuchado, visto todo lo que están conectados con el programa, pero sobre todo aquellas personas que se pasan la vida diciendo que si es incompleto, nada más que se critica las cosas que se hacen mal en Cuba. Yo pienso que con este comentario de Daniel, que además utilizó básicamente muchas de las palabras fuertes, duras, que en un momento determinado también se utilizan cuando hay que criticar las malas decisiones que se toman dentro del béisbol cubano y que afectan considerablemente, porque además no es el criterio de uno ni de su incompleto, sino de muchísima gente, incluidos los propios protagonistas del béisbol, los propios protagonistas en definitiva, que son los peloteros y los componentes del béisbol en este caso. Entonces, y esto lo estoy haciendo con toda intención, sobre todo porque en los últimos días también me han escrito y he visto comentarios indistintamente, tanto en el noticiero, en el show no tanto, pero también en la página, en Facebook, y sobre el tema este de que si hay una intención con acabar con el béisbol cubano, con las críticas que se hacen, porque si se critica esto, que si se critica el otro, lo otro. No, las críticas son para las personas que toman la decisión, no para los peloteros, no para el béisbol en sentido general. Los que quieren acabar, los que están acabando con el béisbol cubano son esos que toman esas malas decisiones. Y yo pienso que con este ejemplo se acaban de quitar ya encima, de limpiar, de curar esa paranoia enfermiza, de que si entonces, que si hay un objetivo marcado y que si voy a aceptar algún pago para entonces, para que si el béisbol, para destruir el béisbol cubano, basta ya de enfermedad, ya, quítense solamente. Porque aparte de eso, creo que la pluralidad de criterios y de las críticas van dirigidas a todas partes. A todas partes. Lo que está pasando con MLB y con el sindicato de peloteros lleva crítica. Una crítica, a lo mejor algunos de ustedes no están de acuerdo con que se critique. Pues están de acuerdo con el sindicato, están de acuerdo con Manfred y la MLB. Perfecto, cada cual tiene derecho a tener su consideración en ese sentido. Pero se critica de la misma manera que se criticó en su momento Higinio, de la misma forma que se critica la Comisión Nacional, de la misma forma que se critica el INDE, se critican las cosas que nosotros consideramos que están mal. En este caso, Daniel, puedo ser yo, puede ser otro, que salga en el show, en el noticiero, o en determinado espacio, o en la página web, que vaya a hacer una crítica. Lo que pasa es que se cometen tantos errores con el deporte y con el béisbol cubano, que por eso es que casi todos los días hay que sacar algo, que además, repito, en el mayor porcentaje son testimonios de los propios atletas, o de los entrenadores, o de las personas que están directamente ligados con el béisbol en Cuba. No es ni siquiera una opinión que sale uno a decir, no, esto no sirve, por lo que están haciendo esto mal. No, son las mismas quejas de los atletas que viven en Cuba, no que están fuera. De fuera pueden decir, no, porque se fue, claro, está resentido, no, que está adentro, sufriendo muchos de ellos, decisiones de gente que está en una oficina, que está en un buro y que las toman y que al final no le gusta que lo critiquen. Entonces lo más fácil es, no es resolver el problema, no es darse cuenta del problema, no, es decir, fulano es un mercenario, el otro está haciendo esto, este nada más que sabe criticar, este está en contra de Cuba. No, aquí nadie está en contra de Cuba, nadie está en contra, estamos en contra de las decisiones que se toman mal, repito, y que no tienen justificación, como lo de no dejar entrar a Julieta, como lo de no dejar entrar a Iván Correa, como lo que un pelotero se tenga que repatriar
para jugar la serie nacional cuando vive en otro país, cuando además nació en Cuba y por eso ya el cubano no pierde su condición de cubano. Esas cosas, el tema del equipo Cuba, que puedan jugar con el equipo Cuba, vivan donde vivan, piensen como piensen, de que no hay un salón de la fama y que se haya parado por temas como Antonio Pacheco, con lo mismo de los números que jugó la... Esas cosas, que al final no hay justificación, no hay manera de responder a eso. Porque entonces la respuesta es el ataque. No, no, el ataque al mensajero que somos nosotros, no. Resuelvan el problema. Resuelvan el problema. Dense cuenta que al final no hay un objetivo marcado a nada. El objetivo marcado es criticar lo mal hecho, lo que consideremos que está mal hecho. No en contra, porque si no, este que está aquí, por ejemplo, no se molestara tanto cuando no se menciona a los peloteros cubanos lo que hacen en las grandes ligas dentro de los medios cubanos, la televisión en este caso, en Cuba. Si realmente se quisiera acabar con el mejor cubano. No me hirviera la sangre cuando yo veo que Soler acaba y el otro Pito, Julián y el otro. Y a veces el tratamiento o es cero o es medio. Entonces, ¿quién quiere acabar con el peor cubano? No, yo no, y no creo que sea un complejo tampoco. Que hay pues, determinadas opiniones polémicas y que es otra cosa, pero eso no tiene nada que ver con la acusación de que si queremos acabar con el peor cubano, que es nada más que criticamos las causas que pasan en Cuba, o las cosas que si el acuerdo, no el acuerdo, yo siempre lo he dicho, estoy a favor del acuerdo, muy a favor del acuerdo, pero el acuerdo con todo como debe ser. Con todo como debe ser, no estoy a favor del tráfico de personas, estoy en contra de eso, porque muchos de esos muchachos que lo han contado en este show han hablado y han dicho las cosas que han sufrido en Dominicana, que no han podido firmar, otro que han dormido 3 meses en un carro, comiendo pan durante 3 meses, todo eso. Estoy en contra de eso, el tráfico de esa gente que se aprovecha de los peloteros. Pero el acuerdo debe estar, debe funcionar con toda la ley, sin lista condicionada, con las agencias que puedan ir a firmar peloteros y que el pelotero tenga el derecho de decir, no, yo voy a firmar con este y no con la Federación Cubana de Béisbol. Y quiero firmar con fulanito, no quiero firmar con mengano, y quiero vivir aquí, quiero vivir allá. En eso también estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que poner las dos partes sobre analizar, no irnos solamente por un extremo, que es lo que pasa muchas veces de los extremistas, que es esto, no. A favor del acuerdo, pero el acuerdo como debe ser. No el acuerdo que la Federación haga lo que entienda. No, lo que pasa es que las cosas a veces también, a base de golpes, y a veces que ya no queda más alternativa, hay que pensar de otra manera. Pero en el momento que hubo acuerdo, que fue poquitico, que además yo fui uno de los que, y un día voy a poner la grabación acá, que además está en internet, solamente tener el tiempo para descargarla y ponérsela aquí en el programa Bola de Dios, desde que estaba el acuerdo. ¿Por qué no debe ser así? Están haciendo las cosas mal. ¿Va a pasar esto? Al final pasó. Ahora, que la culpa no a Trump porque quitó el acuerdo. No. ¿Y en qué contribuyó Cuba para que el acuerdo se mantuviera? En muy pocas cosas. Entonces, no, una ONG, la Federación Cubana es una organización no gubernamental. Es un cuento, al final se demostró que eso no es así. Hoy no hay presidente de la Federación Cubana de Béisbol. ¿Hace cuánto tiempo murió Higinio Vélez? Desde mayo del 2021 murió Higinio Vélez y todavía no hay un presidente designado de la Federación Cubana de Béisbol. Cuando ya se hicieron las votaciones del Comité Olímpico Cubano, cuando todo el proceso que tiene que ver con la parte netamente deportiva se desarrolló. Entonces, a esta altura todavía no hay una designación de un presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Fue Fracaria Cuba, bueno, toda la fecha es, no, ahora en noviembre, ahora en diciembre, ahora cuando va a Fracari, ahora antes de que termine enero, estamos en febrero, ¿eh? Fracari fue, se fue y nada. Entonces, pero bueno, no quiero, en definitiva, empantanarme aquí en este tema. Ya estoy viviendo con producción en breve cuando esté nuestro invitado, que Vladimir Núñez, por supuesto, quizás que uno de estos temas podamos compartirlo con él. Voy a aprovechar para darle una miradita al chat, no quiero mirar solamente para la parte del contenido, sino también para nuestros seguidores, porque sin ellos, lógicamente, que es imposible pues, hacer nuestro trabajo. Saludos a Cubanito Abreu, un saludo tengan todos amigos del swing más completo de todos los cubanos, donde quiera que estén, ahí está el live de Cubanito Abreu. José Ramón Rodríguez, saludos también para ti. Rosa, pues, dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Si se habla más de béisbol cubano es porque casi todo se hace mal. Bueno, no voy a reiterarme en lo mismo. René de Bien, en su caso particular, bueno, en mi caso, está hablando en primera persona, soy casi millonario por poder darme el lujo de tener un programazo como soy completo y nosotros, bueno, somos millonarios por tener gente como ustedes, sobre todo tú, René, con tanta fidelidad y hay persistencia junto con nuestro programa. Saludos a Yolo, a Pavel Ferrán desde Miami, fanático del Villa Clara, mandándole la felicitación a Daniel de Mala, gracias. En nombre de él, te lo estoy diciendo yo por acá. Bueno, ahí está Pérez Julián, como siempre sucede, también Sergio Seón, desde Canadá está Pérez Julián, Sergito está en Miami. Tristolino dice que
Este es el último mensaje de Victorino, pero ya había felicitado a Daniel porque jugó en la Liga Papas Company. Él estuvo junto con Daniel cuando Daniel se lavaba de manager exitoso. Bueno, por lo menos ganó dos veces con el equipo de los Lobos de Sanja o Lobos de la Coco en aquel torneo. Miguel, saludos también para ti. Ahí está, bueno, de nuevo el saludo de Sergito. Hay alguien en ruso que está escribiendo que me perdona, pero yo no soy ruso. Sé español y el inglés lo estoy aprendiendo un poquito. Poquito a poquito, pasito a pasito. Pues nada, gracias a Miguel, Miquel Amador. Dice que quiere hacer un paréntesis en nuestra serie, o mejor en mi equipo, Veeros. No sé por qué no le dan juego al segundo prospecto, Fran Raúl González Abascal. Lo van a tronchar. Pongan ese hombre a jugar. Bueno, tú tienes más elementos que yo, por lo menos en el caso de este muchacho. No puedo darte la razón ni quitártela, porque en definitiva no tengo todos los argumentos a mi favor para poder opinar sobre el tema. Rey Ávila dice, muy de acuerdo contigo, pero el acuerdo nunca iba a estar porque la Federación Cubana estaba a chequeo del gobierno, nunca será así. Pero yo creo que ya lo expresé con el tema de que no es una ONG. Hernán Guzmán, buenas noches, gracias a ti por estar también conectado. No sé, creo que es el mismo Hernán, casi vecino nuestro, que todavía nos debe la visita, o yo se la debo a él. No sé por dónde anda la parte del acuerdo, ya que estamos hablando de acuerdo. Saludos a Fidel Antonio García, al piquete de swing completo, desde el trabajo siempre conectado con el programa. Saludos de hacer, muy de acuerdo contigo. A los magnates del béisbol cubano nunca le interesó la pelota en Cuba, o le interesa. Carlos Leonardo Flores, saludos también para ti, para Manuel Hernández, para Giovanni Cruz, un abrazo, igual como cada noche conectada con el show de swing completo. Jorge Nelson desde Uruguay, ahí está, desde la tierra del cubano que más está impresionando por su trabajo con las pesas. Ahí está Aníbal Oliva, que no sé si estará conectado o no, pero siempre Aníbal, que está perdido el show de swing completo, hace rato que Aníbal no entra acá con nosotros. Ahora está más dedicado al fitness, a bajar de peso, ponerse bien fuerte, que a compartir con nosotros por acá. Un abrazo grande desde San Salvador, la capital del Salvador, para José Alberto, gracias por estar junto a nosotros. Desde Italia está Reinaldo García, felicidades en su cumpleaños para Daniel, y felicidades a todos por el excelente programa que hace. Gracias a ti, Reinaldo, y sobre todo por prácticamente madrugar, ¿no? A esta hora ya es de madrugada en Italia. Leo Gómez, mis saludos desde Miami, un programa muy variado e importante para todos los seguidores del béisbol cubano, mis felicitaciones. Gracias a ti, Leo, por tus consideraciones, igual que para Pedro Oliva, bendiciones para ti. Está en Hunting, el sur, la ciudad más sureña del estado, o sea, del condado de Miami, no de la Florida, porque ahí está Key West, que pertenece al condado de Monroe. Y también por acá, Orlando Álvarez, saludos para Alberto Correa y para todos los que se están conectando, para todos los que están escribiendo acá en el show de Swing Completo. No sé si Edgar estará listo, todavía no tenemos listo a Vladimir Núñez. Vladimir es una etapa importante, porque es la etapa de los primeros peloteros cubanos que llegaron a las grandes ligas. Pero la diferencia de Vladimir con otros pitchers, como por ejemplo Ariel Prieto, Rolando Arrojo, Duque Hernández, no tanto Oliván, Vladimir como Oliván, como Hansel Izquierdo, como Alberto Castillo, como Michael Tejera, fueron pitchers que sí llegaron jóvenes, que sí empezaron casi de cero en el béisbol profesional de los Estados Unidos, con menos desgaste en el brazo, con más posibilidades, o sea, una carrera más larga para poder triunfar. Y también viví una etapa realmente muy, muy particular con aquellos Marlins, campeones de la Serie Mundial del 97, que después sufrieron una desangrada horrible cuando Wayne Huizenga era el dueño de aquel equipo, y de un año a otro, en 97 al 98, pues vendieron prácticamente a todos los jugadores, por lo menos lo importante. Y Vladimir Núñez entra en esa etapa también con Arizona, con su actuación con Arizona y con lo que está haciendo ahora. Él vive en Atlanta, Georgia, donde sigue vinculado con la pelota, con nuestro deporte nacional. Pero en el equipo Habana estuvo en aquella temporada del 95, él se quedó en el 95 junto con Larry Rodríguez, otro pitcher que tenía muchas perspectivas y que también jugó en el béisbol profesional de los Estados Unidos. No llegó a Grandes Ligas, pero por lo menos firmó y con Arizona, si la memoria no me falla, y después se lesionó el brazo. Eso lo frustró, lo frenó de seguir progresando dentro del béisbol. Aquel equipo Habana, el 95, que
logró clasificarse a los playoffs de semifinales contra el equipo de Pinar del Río. Perdieron 4-0, pero tenían una escuadra realmente de mucho nivel. Por primera vez le ganaron Industriales el grupo, o sea, la supremacía del grupo B. Y tenía un equipo donde todavía estaba Pedro Luis Rodríguez como catcher, Juan Carlos Medina en primera, Oscar Macías segunda. En el campo corto yo creo que ya estaba Armando Jiménez. Ya me parece que Manolito Morales ese año ya no estaba en el equipo. En tercera base, Andy Morales, que ya emergía como tercera base destacado. Juan Antonio Torriente estaba, pero no era el titular de como si había sucedido años anteriores. Y en los jardines se potenciaron mucho esos jardines porque a Romelio Martínez, Luis Ignacio González y Gerardo Miranda se le sumó Luis Enrique Piloto, que ese año hizo el equipo Cuba la Copa Intercontinental, y Nathaniel Reynoso, que también fue un buen pelotero. Creo que el ICE, en medio de su etapa de desarrollo, pues hizo que la gente pues le perdiera de cierta manera el rastro, y aunque jugó en Estados Unidos, pero yo creo que Nathaniel fue un pelotero interesante en cuanto a su talento, sus condiciones. Y bueno, el picheo liderado por, lógicamente, José Ibar, también Jorge Luis Machado, estaba en aquel equipo Luis Javier Rodríguez, bueno, Vladimir Núñez, Larry Rodríguez. Todavía no estaba Raúl Valdés, no había comenzado en aquel equipo Raúl Valdés, pero Lema y de la Rosa era otro de los que estaba en aquella selección. O sea, un equipo que dependía sobre todo de su ofensiva, no tanto por el pitcher, pero que, bueno, creo que vale la pena destacar. Entonces, no sé si Edgar lo tenemos listo. Voy a saludar a otros que están por acá por el chat. Decía Rey Ávila, o preguntaba, bueno, buenas noches, Reynier Méndez. Gracias a otro de los de siempre y de los que, además de estar conectado con el programa, con el noticiero, ya es uno de los monitores o de los líderes de nuestro grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp que todavía está en cierre, todavía está sin una estructura completamente, ustedes saben, como debe ser, porque más que todo estamos creándolo para ir por ahí concretando todo lo que va a acontecer en julio 23, 24, con el tema del Salón de la Fama, la exaltación de Tony Oliva y Orestes Mini Miñoso. Pero ayer tuvo una reunión muy buena, una reunión muy importante, con la directiva del Salón de la Fama, y hubo puntos ahí que se aclararon que yo creo que son muy necesarios compartir con ustedes, por lo menos con los que quieran estar en el evento, porque una de las noticias espectaculares es que el Salón de la Fama va a estar abierto, el museo va a estar abierto. Que era la duda que teníamos de que, bueno, a lo mejor lo cerraba porque, bueno, iba a haber tanta gente y que quizás se concentrara todo en lo que era la ceremonia de exaltación, pero el museo va a estar abierto. Esto es una, repito, una excelente noticia. Y también, bueno, el hecho del juego de pelota, las cosas que queremos hacer, muchas se van a poder lograr, incluso el espacio con Tony Oliva, todo eso va a poder estar coordinándolo con el tiempo que lo estamos haciendo, Dios mediante, esperamos que todo sea un éxito, por lo menos bien cercano a lo que en nuestras mentes está concebido este proyecto, esta idea, esta iniciativa, como quiera cada cual llamarle. Bueno, saludos a Rey Ávila, que me preguntaba, decía, pregunta sencilla, aquí en Miami vive un hermano de Miguel Caldés, Joel Caldés, que también hizo series nacionales, sería interesante una entrevista. Bueno, no sabía, me entero por ti, Rey, y gracias por el detalle de que Joel Caldés estaba en Estados Unidos. Joel sí jugó series nacionales, fue un pelotero que incluso se pensó que podía llegar un poquito más lejos. Creo que su mejor temporada, si mis neuronas no me traicionan, fue en el 99-2000 y 2000-2001, esos dos años donde fue titular del equipo de Camagüey, cuando llegó a postemporada las dos veces contra la selección de Santiago de Cuba. Se quedó ahí, no trascendió mucho más en cuanto a su rendimiento, pero sería bueno, sobre todo una parte con él, hablando de su hermano, un gran pelotero, sin duda uno de los jugadores más talentosos que yo he visto en mi vida, capaz de doblarse en tercera a los jardines, de integralmente desde el punto de vista ofensivo, tener la capacidad de jonrones, de correr, de además de su brazo. O sea, un jugador que si no hubiera existido la situación esta del accidente, precisamente en el año 2000, después de los Juegos Olímpicos de Sydney, jugando ya la Serie Nacional, así al final de ese año, ese accidente en el cruce de una vía férrea en Camagüey, que le costó la vida, en plena madurez deportiva. Iba, por cierto, iba a revisar con él. Revisar, estaba en el carro con él, no le pasó nada a Isa, o sea, nada grave. Y en el caso del Santiago, pues pudo hacer el cuento, como dice el refrán, dice, se aplica
Completamente. Por cierto, que revisar después estuvo también cuando el accidente de Fran Tamayo iba detrás de en la moto con Fran Tamayo. Fran Tamayo perdió la vida y Reisar quedó vivo. Y después de eso, bueno, ahí este humor negro que a mí no me gusta jugar con estas cosas, que empezó a hablarse un poco, ¿no? Que Reisar no se puede andar con él en un medio de transportación, porque mira lo que pasó con Caldín, mira lo que pasó con Fran Tamayo. Pero bueno, regresando a los saludos, un abrazo a Jesús Díaz. En lo que es al invitado, algún comentario del listado de los mejores 100 peloteros de ESPN, lanzadores por encima de Nolan Ryan y la ausencia de Martín Diego. Bueno, esos son selecciones, ¿no? Cada cual tiene sus elementos a analizar para sacar los listados de los mejores. Yo pienso que lo que tiene contra Martín Diego es que al no lanzar en el béisbol, que hasta el otro día era el de Grandes Ligas, ya las ligas negras están como parte de MLB, pero no tenía la visibilidad que tenían otros. Y porque Martín Díaz fue muy integral, o sea, Martín Díaz lo mismo pichaba, que bateaba, lo hacía muy bien, pero era estelar en todo lo que hacía, pero no era la superestrella del picheo tampoco. Porque, o sea, no sé cómo explicarlo, es el hombre que es destacado en todo, pero que no es el mejor en nada, precisamente por esto de lo mismo un día estar en primera, jugar segunda, jugar los jardines, nunca quechó, nunca fue cacha, ¿eh? Y de pichar, pero sin duda que Martín Díaz, ahí está la lista de producción, gracias por el detalle de los 100 mejores. Esto se hace mucho, constantemente se editan este tipo de trabajos, pero repito, es el criterio cada cual. Ahora usted saca la selección de, no sé, de Sport Illustrated o de Athlon Sports, que te gusta, Fox, y van a haber cambios, van a haber también jugadores que no estaban en la ESPN que van a estar y viceversa. O sea, es muy difícil, imposible. No es muy difícil, no, es imposible ponerse a jugar. Saludo a Osmani García, muchas bendiciones. Dice que él le decían así en Villa Clara. Osmani, ya desde ahora te estoy no citando, porque no quiero utilizar esa palabra, muy un poco militar. Pero sí te estoy diciendo, coño, mi hermano, a ver si la semana que viene, si el viernes que viene te tenemos. El viernes que viene, si te tenemos en el show. Creo que ya le toca a Villa Clara. Hemos pasado por Occidente unas cuantas veces este año y creo que estamos en tiempo de retomar los villaclareños aquí, la gente del centro del país, en el show de Swing Completo. Así que vete preparando, que voy a prepararme yo por acá también con las imágenes, a ver si entra algún que otro de tu amigo, uno de los que te han acompañado en el béisbol, tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos. El piquete de Tampa, sobre todo, que son de los más unidos que existen. Bueno, voy a seguir saludando por acá Pedro Oliva, que bueno, lo decía, un monstruo, el gran Miguel Calderón. Orlando Álvarez, felicidades para Tony Oliva y los familiares de Mini Viñoso, así como además por su cumpleaños, que reitero, mañana está preparado un buen motivito por allá por Newington, donde vive Daniel con toda su tropa. Por cierto, que me dijo Daniel ayer o antier que yo fui iba a sacar pasaje y todo para ir para casa de Daniel mañana. Bueno, yo de Jordi fui de evangelista, yo no dudo nada. Este hombre que se ha ganado el cariño de todos nosotros por su carisma, por esa chispa que le da un sello único a este buen amigo Jordi Fui. No sé si estará conectado. Si no, alguien lo conoce, que está, díganle que se conecte y que pase un ratito por acá por el show sin completo. Saludos a Roberto Torriente, gracias por tus consideraciones. Roberto Torriente Dominio, no nos dice dónde estás, pero no importa. Lo importante es que estás ahí. Escribiste, que diste tu like, me imagino que sí. Los que no lo han hecho, por favor, like, mi amigo, mi gente. Manito hacia arriba, dedito pulgar hacia arriba. O sea, lo pinchan ahí y enseguida contribuyen con nosotros, por lo menos de esa manera. Además, la contribución grandísima que es estar conectada con el show sin completo. Denis Villar, desearle pronta recuperación a Pedro Jova, está delicado de salud. Yo conversaba con un pelotero de Villa Clara hace un par de días, me decía que estaba bastante mejor, que no había sido nada grave. De todas maneras, igual, el deseo de la mejor recuperación posible, lo más rápido que pueda Pedro Jo, una de las figuras más queridas, más respetadas del béisbol cubano, no solo de Villa Clara, sino del béisbol cubano en sentido general. Reinaldo Batista Fernández, si es el mismo que yo pienso, un abrazo doble por estar con nosotros y por sus resultados como entrenador, como preparador. Si es el mismo Reinaldo Batista, que estuvo
como parte del equipo de dirección de los industriales en el año 96. Sería bueno tenerlo un día acá en el show sin completo para compartir con él muchas historias, testimonios de lo que está haciendo ahora, lo que hizo en Cuba, su etapa en la pelota de nuestro país. Michael Montejo, saludos, un abrazo de Jayalía, gracias a ti, no sé si será familia de Silvio Montejo y de Manuel Montejo, dos peloteros, uno que hablan del lío, bueno, Caballo Loco todavía, afortunadamente, para los villaclareños y para los cubanos, todavía pues está paseándose por las calles de Santa Clara, compartiendo con mucha gente. Lautaro Martín, si te digo una cosa, a lo mejor no me crees, estaba pensando en ti hoy, y ayer no solo estaba pensando en ti, sino que te vi una y otra vez, porque ayer estaba revisando algunas imágenes y ahí estabas tú en aquel show que hicimos en Fresa y Chocolate cuando el encuentro en la Peña Martín Dio en La Habana, en una competencia que hicimos un espectáculo, bueno, estaba en uno de los equipos ahí que se armaron para la competencia de preguntas y con los peloteros que estuvieron invitados. Qué tiempo aquello, ¿eh? No sé, quizás en estos días me ponga para hacer un resumen de aquella actividad y compartirla con la gente de la Peña Martín. Yo digo la peña más activa que tiene las redes sociales, la Peña Martín Dio. Así que un abrazo desde Conérico hasta San Francisco, Lautaro. Gracias por estar siempre conectado con el show de Swing Completo. No sé si me han quedado otros comentarios por acá. El doctor José Roberto Hernández. Bueno, me dice una monjita para no ser monjita. Gracias. No sé por dónde tú estás, José Roberto, si estás en Estados Unidos, por dónde andas. Oh, Yamiley Llano, saludos a todos rumbo a Rocky Hill, Conérico. Pues yo no sé si Rocky Hill esté cerca. Conérico no es muy grande, pero yo no sé si tú vas mañana a estar cerca, tú tienes que pasar por casa de Daniel. Por lo menos a decirle felicidades, mi hermano, porque si estás en Conérico, la visita es casi que obligada en su cumpleaños. A lo mejor si no fuera el cumpleaños te decía que te podía pasar con ficha, pero Daniel no te lo va a perdonar. Bueno, nada. Aurelio Fernando Jacob o Jacob, como quieran, saludos de Ecuador, gracias también por estar conectado con nosotros. Manny García se suma a las oraciones en honor o sobre todo para Pedro Jova, Manny que fue dirigido por Pedro Jova durante prácticamente toda su vida. Bueno, sí, producción, tírame a Edgar que ahorita me quedo sin bollo aquí, ahorita estoy ya que tengo que pedirle a la gente, oye, denme un chance, me saco como hacen algunos youtubers de esto, que dejan la cámara ahí completa sola y se van a tomar agua, o peor, se van a hacer otras cosas. Un abrazo, Edgar. Gracias por sumarte en tu día aniversario de novio. Sí, hoy un poco tarde, discúlpeme, pero andaba en otras cosas. Así que sí, bueno, muy contento de estar acá, como siempre. Estaba viendo ahí lo que andaban diciendo, estaba viendo la gente del chat y eso. Así que bueno, tenemos invitado hoy, invitado de lujo. Que por cierto, tengo una curiosidad sobre ese invitado que la dije ayer en el programa relacionado con el equipo juvenil de 1993, que él fue parte, que después cuando él esté, no sé si lo viste en el programa, pero la dije, y yo no sabía que era de hoy, por ejemplo, ya se me pone un pitcher, yo no había visto ni Twitter, andaba en otra, he estado medio complicado. Julio Alberto, que es el loquinero, sí. la serie de 2-1, me parece bien, porque ayer no estabas en Buzón, que lo cambiamos para los jueves, y estaba el juego en vivo entre industriales, estábamos contra el juego, estaba industriales de Joaquín, y no me acordaba de tu nombre. Y Sergio estaba diciendo que si Joaquín no sé qué, ya. Entonces, bueno, un saludo especial ahí, porque bueno, fuimos rivales. Bueno, Vladimir me acaba de escribir por Messenger que en 5 minutos está listo, porque Vladimir está trabajando de lunes a viernes en una academia, entonces, pero bueno, yo le decía, no te preocupes, 9:15, no hay problema con eso, nosotros. Siempre y cuando no empecemos a las 11 de la noche para que entonces nuestros seguidores no se nos acuesten tarde, que mañana es sábado y mucha gente no trabaja, pero bueno, de todas maneras no queremos activarlo por gusto. Oye, bueno, un abrazo, ahí está Julio Alberto Lacón precisamente mandándole un saludo a su incompleto. Dice Michael Montejo que son los primos de su papá. Mira que bien, este Montejo no es que no sea ni tan poco común, pero ni tan frecuente ese apellido. Dice Fidel Antonio, o más que eso, pregunta sobre Colombia, que ganó 2 veces al super equipo dominicano en la Serie del Caribe. ¿Qué creo de eso? Y Daniel hizo un comentario que yo no estuve muy de acuerdo con él, pero bueno, voy a esperar a que Daniel y yo coincidamos para decirle, oye, eso que diste Colombia, no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, sí estoy contento por Colombia. Me hubiera gustado también que los cubanos se hubieran coronado dentro de la Serie del Caribe, pero no me disgusta, no me desagrada el resultado de Colombia por varias razones. Primero, porque es una liga que ha ido creciendo, porque el béisbol no puede ser siempre los mismos y los mismos y los mismos, tiene que
llegar equipos que, en este caso, ligas representadas dentro de un, a partir de un equipo. Y sí, sí me parece que es positivo para la Serie del Caribe que haya ganado Colombia. Esta edición, bueno, por primera vez, Colombia es un país que prácticamente hasta el año pasado no había asistido nunca a este tipo de eventos. Roberto pregunta por los niños de Aymala. Él dice que es neurofisiólogo, pero cualquier pregunta de salud pues puede ayudar. Gracias, bueno, gracias yo y Daniel sobre todo. Están bastante mejores. El catarro, mira, el catarro aquí es difícil que se quite. Se quita, regresa, pues es que hay mucho frío. Ahora mismo mucho frío, hay 0 grados Celsius. No voy a hablar en Fahrenheit porque la mayoría de los cubanos sí, no nos familiarizamos con el Fahrenheit. Pero 0 grados Celsius, y está bien. Ha habido días esta semana que pasó de menos 8 grados, menos 13, menos 15. Una barbaridad eso. En fin. Que eso, el frío, a mí me pasa lo mismo que me pasa con el frío, me pasa con el picante. A mí me gusta, me encanta, pero hace daño el exceso. El que me pregunte opinión congelado, ¿en qué estado de Canadá? No estoy en ningún estado de Canadá. No he estado ni siquiera nunca en Canadá. Vivo en Uruguay, no sé por qué no he estado. Es un país que quiero visitar, pero no he ido a Canadá. Aquí hay tremendo calor, inclusive estoy en contra de Yacel. Yacel tiene 0 grados, aquí hay 30 y 20 algo, 21 ahora, que eso en Uruguay es calor. Así que, no, en Canadá quizás te confundan con alguno de los muchachos que estuvieron antes en el mismo Evandro, que era parte precisamente del equipo sin completo. Un saludo para Andro a propósito. Pero bueno, nada, Uruguay, por el tema de la zona austral, pasa con Australia, bueno, pasa con todos los países. Con el sur, exacto, estamos virados. Cuando ustedes tienen frío, todo calor. Exactamente, bueno. Y viceversa. Desde Alía Garden, Yaril Olivera, Reinaldo Batista, sí, exactamente, está trabajando en el béisbol mexicano. Un abrazo para Reinaldo Batista, a quien respeto muchísimo. Matías Díaz, ya se había demorado mucho Matías en hacer acto de presencia, pero bueno, nunca es tarde si Matías llega. Saludos, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gran trabajo el que dice que hacemos de parte de Aurelio. Gracias a ti, Tony, lo mejor del mundo. Dice Lautaro, buenos momentos y que hay que rememorar en algún momento. Y va acá la reiteración. Lo que le comentaba a Lautaro, que estaba viendo muchas imágenes de cuando el evento de la Peña Martín dio. Bueno, no sé si me queden. A ver qué me respondió. Y a mí le dice que el domingo es que descarga acá. Bueno, va a coger el post cumpleaños de Daniel. El cumpleaños. De todas maneras, algo. Por lo menos el saludo tiene que llegar físicamente a mí. El cumpleaños de Daniel es mañana, el de Mala es mañana. Mañana. Es mañana, hay que bueno, lo felicitaré ahí por interno, después por privado, con el grupo que tenemos acá. No sabía que era el cumpleaños de Daniel. No voy a decir la edad porque Daniel ya está, es decir, Daniel ya tiene sus años, ¿no? Yo todavía que soy joven puedo decirlo, ¿no? Pero Daniel ya es medio viejito, ¿no? No hace que se ponga bravo. Bueno, gracias a Obi Sánchez, a Freddy por estar con nosotros, Freddy Valdés. A Fred Torres, ahí está también reportándose Fred Torres, a Yasmani Rodríguez, que dice que, bueno, se reportó los guineros, Julio Alberto, que está diciendo que en Holguín se va a desquitar el equipo de los cachorros frente a los Leones. Dice hoy que, bueno, excelente el invitado, pero que cuando va a estar Marquetti hoy, mi hermano. No pasa nada por esto que te voy a decir, no estoy curado, fíjate. Pero Marquetti estuvo aquí el 19 de enero, de este mismo año, o sea, el pasado 19 de enero, que dedicamos el programa a su honrón histórico. Así que si tú quieres, cuando termine el show, no ahora, porque nos deja sin un seguidor dentro del programa. Cuando termine el show, mañana, cuando tú quieras, busca el programa del show de su completo el 19 de enero. Ahí tienes a Marquetti hablando sobre todas las cosas del juego de su honrón tan antiguo. Pues nada, ahí está la producción, lo está poniendo el precisamente para que lo vea, para que tenga la prueba fehaciente de que no te estoy diciendo mentira. No estamos diciendo mentira. Exactamente. Bueno, Walter Robin, creo que era el otro que se me quedaba, los que no había saludado, otros que han escrito otra vez, Arnaldo Arcia, creo que ya lo mencioné, y Jorge Nelson también, bueno, Sergio Seón, que lo he dicho como 50 veces. Pero bueno, a Sergio le da igual que lo saludemos o no, en definitiva, lo más importante lo tiene Sergio, que es el cariño directo de todos nosotros. Pues nada, dice, Noriel Valdés, este sí no lo había saludado. Saludo a Vladimir desde Guanajay.
está Noriel, o bueno, dice que Vladimir es de Guanajay, no sé, es de Guanajay y Vladimir, pero bueno, no sé si Noriel también sea de Guanajay en este caso. Así que déjame chequear con producción. Sí, Julio Alberto, yo no vi el juego porque si fue el de ayer estaba grabando. Durante casi todo el juego estuve grabando el buzón y no vi, inclusive el knockout no lo terminé de ver. Dejé el juego 8-3, creo que fue, y se terminó como 18-7, creo que fue una cosa, y se quedaron a palos. Se dieron los dos con todo. Industriales se llevó la mejor parte, pero bueno, no sé de la jugada. Si cruza ese, si dobla, debería ser algo, pero como no vi la jugada no puedo decirte, no te lo contesto. Saluda a Manuel Vargas, gracias por tus palabras. Daniel Palacio, ¿por qué tú me vienes con eso? No sé, no entiendo. Dice que extraña la Olimpiada, después te cuadras y los juegos. ¿A qué viene eso? ¿O que te está haciendo daño de tantas horas en carretera que ya te quedas medio bombido y despierta con el show de nosotros y te pone a... Oye, un abrazo en serio. El Noel Vela de Phoenix, muchísimas felicidades para Daniel por adelantado, ya dio su like. Por cierto, no quiero llegar empezar como tal la entrevista con Vladimir Núñez sin hacer esta aclaración, me parece oportuno, porque hoy salió una noticia que involucra a Wilfredo Aroche, pelotero de Industriales, y yo creo que es importante cuando se digan las cosas, se digan como son. Aroche no está en Italia gestionándose un contrato, ni se fue definitivo, ni nada por el estilo. Aroche está en Italia buscando la manera de su legalización en ese país y no va a jugar la liga italiana. O sea, no tiene nada que ver con eso. Sale una noticia, que no sé qué, y a veces se empiezan a tergiversar las cosas y terminan buscando un problema a las personas. Entonces, por favor, no... Ya incluso es algo que se había sacado en nuestro sitio, una entrevista, un intercambio que había tenido con Aroche, donde había explicado bien todo el proceso, donde incluso quiso pedir disculpas, está en su derecho, está en su... En fin, esa es su decisión. Y nadie, ninguno de nosotros somos quien para cuestionársela, pero es importante también decir las cosas, repito, como son. Bueno, nada, Eduardo Martínez, creo que es el otro que está ahí, que no hay un saludo a los que escriben en el chat, y Vladimir, me diste 5 minutos, ya te voy a sacar la data, María, te voy a sacar. Tú sabes que hoy, no sé si viste hacer, que hubo peloteros que hoy se pronunciaron, por lo menos de los importantes, se pronunció Matt Chelsea, por ejemplo, fue uno que se pronunció hablando sobre el famoso CBA, porque viste que la MLB pidió un tercero, pidió como que un, no decir un árbitro, pero un tercero que mediara, y la MLB dijo que no, que eso no caminaba, y por ahora no tenemos pelota todavía, y vamos a ver. Ayer estuvimos hablando, por cierto, en el buzón, sobre tres propuestas que ellos tienen, tanto la propuesta de MLB como la propuesta de MLBPA. Hay una que está muy, 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 muy separados, que es la del arbitration. La MLBPA está pidiendo 100 millones y la MLB 10. Eso es un montón de dinero que hay en medio ahí. Así que, y esa parece que es los peloteros los que más protestaron hoy, que es que a los muchachos que estén antes arbitration, pre-arbitration, se les pague más dinero. Entonces, ese va a ser un tema que va a tener que zanjarse antes de que avancen las negociaciones. Es una lástima, porque, bueno, uno quiere ver el béisbol, el mejor béisbol del mundo, pero parece sí, que ya el sprint training para mí no va. De todas formas, no, es difícil. Yo bueno, abrimos el show con eso, precisamente con una crítica, creo que muy bien, por parte de Danilo en el noticiero con Swing en la mañana. Y ya está listo el invitado, antes de entrar con la cortina para empezar el diálogo con Vladimir Núñez, decirle a Fred que no hay ningún problema con que Aroche juegue la liga italiana, simplemente que no es esa la información. El otro día igual salió diciendo que si Correa, cuando había ido a Cuba, era para jugar con Industriales, nada que ver con eso. O sea, salió incluso programa de televisión de Miami, y entonces al final no tiene nada que ver con eso, simplemente el tema es que también están diciendo que no iba a regresar a Cuba, no sé qué, en fin, y es importante a veces decir las cosas como son, no, o sea, en ocasiones para evitar un problema y en otras ocasiones para decir cosas que en definitiva no se ajustan a la realidad, más nada que eso. Saludos a Eddie Flores, gracias por tus palabras que tienen que ver conmigo. Saludos para Bar Restaurante Ideas en Cuba. Creo que es el mismo bar, restaurante que yo visité una vez. Incluso estuvo publicitado en nuestra extinta revista Jorronazo. Saludos para ti y gracias por la felicitación a nuestro equipo y especialmente a Daniel de Mala. Así que ya se lo diré a Daniel. Ya después yo le pasaré a Daniel todos los que lo felicitaron para que se sienta más contento y mañana pues tenga un motivo más de amanecer feliz con sus 50 y no sé cuántos años. Pues nada, listo, estamos entonces ya nosotros para recibir a nuestro invitado a la noche en este cierre de semana, un invitado importante, como le decía,
un poquito más allá de la hora tradicional, pero no pasa nada porque al menos nos sirvió a nosotros para saludar a muchos más, para abordar ciertos determinados temas, no dejarlo como otra vez se ha pasado cuando termine el invitado, que Edgar y yo nos ponemos de muela aquí, que casi nos quedamos dormidos. Y tenemos a la gente ya, oye, acaban de caerse la boca para poder cerrar y podernos acostar a dormir. Pues nada, vamos entonces con la cortina producción y la vuelta comenzamos ya con uno de los grandes ligas cubanos, por supuesto retirado, Vladimir Núñez Zaragoza. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Me escucha? Saludo, pero ¿me escucha bien? Saludo, Yacel, saludo, Edgar. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estás en un lugar que Edgar quiere muchísimo, que es Atlanta, que él es seguidor precisamente del equipo de los Bravos de Atlanta. Así que muy contento con tenerte en el programa aquí. Ya hay mucha gente que ha escrito, que te está mandando salud. Ahí le pusimos el enlace de todas formas, porque anda Alexi Hernández, anda metiéndose contigo, que si la mariposa de Guanajay, que Carlos Amaro también te está saludando por allá, que dice que estaba en la misma aula contigo. Pero bueno, Vilanova también te saluda. O sea, hay mucha gente ahí que te está ya y esto no empezaba. O sea, cuando a medida que Vila, sí. Yo me recuerdo mucho de Vila. Exactamente. Pues nada, mi hermanito, como primero actualizarle a la gente que hace tanto rato no sabe de ti, qué tú estás haciendo ahora, qué tú te dedicas. Yo di más o menos un anticipo sobre ti, pero bueno, de tu propia voz, que le comparta a nuestros seguidores, ¿cuál es el día a día actualmente de Vladimir Núñez Zaragoza? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Les puedo contar que cuando me retiré de la Grandes Ligas, coaché con los Bravos de Atlanta por 2 años como pitching coach en la Rookie League. Y después, a medida después de esos 2 años, tuve el placer y la oportunidad de compartir mis ideas y mi pensamiento con unas amistades mías aquí en Atlanta, y ellos me dieron la idea de cómo empezar una academia, de cómo empezar las lecciones y cómo tratar de hacer eso para ir creciendo poco a poco, para poder impartir ese gran deseo que yo siempre tenía de enseñar a otros, de todas las cosas bonitas y bellas que pude aprender en el béisbol de tantos años, con todos aquellos entrenadores que tuve desde las pequeñas ligas hasta la Liga de Desarrollo, y después el equipo Habana y sucesivamente hasta llegar a las Grandes Ligas. O sea que toda esa experiencia ahora tengo el placer de compartirla con una serie de niños que eso para mí es un orgullo, eso para mí es una bendición, porque es el día a día de Vladimir Núñez. Vamos hasta que Edgar comience con... No, pero quería hacer una pregunta sobre la academia. Pero dale. No, que para que se ubiquen los que nos están viendo, que son un poquito más de estos tiempos. Estamos hablando de un pelotero que estuvo 9 años en Grandes Ligas. No estamos hablando de alguien que estuvo ahí rápido y de huida y despedida. No, estamos hablando de una figura que estuvo durante casi 10 años, una década prácticamente dentro de la MLB con distintos equipos.
Y esa etapa de MLB es importante, porque incluso hubo un impasse ahí de 4 años, del 2004 al 2008. Los Marlins campeones después en el 98, o sea, después que son campeones en el 97, toda esa etapa, lo que sucedió y lógicamente que vamos a profundizar con él, porque hay muchas experiencias, muchas vivencias de esos años. En 9 años en Grandes Ligas, imagínate cuántas cosas no pueden pasar. Y en Cuba, una carrera más corta, pero que también tiene, yo creo que, matices por muchos detalles ahí que vamos a abordar con Blay. Pero nada, Edgar, adelante. No, lo que te iba a preguntar es porque a las personas que tienen academia, generalmente, bueno, primero agradecerte que estás acá, y a las personas que tienen academia, generalmente le pregunto si alguno de los muchachos que entrenó ya está en una asociación de Grandes Ligas o inclusive llegó a Grandes Ligas. ¿Te ha tocado a ti de los que has entrenado durante todos estos años? Edgar, tengo el placer de compartir esto contigo. En la trayectoria, desde que yo comencé con la Academia de Béisbol, tengo dos peloteros que fueron diferentes años, pero fueron drafteados de la high school al béisbol profesional. Uh-huh. Y ya los demás, el objetivo mío es prepararlo, entrenarlo y buscarle un college, buscarle una universidad para que ellos puedan, con ese trabajo consistente que yo les estoy enseñando, puedan seguir y puedan lograr su sueño. Sí, sí, no es fácil igual llegar a Grandes Ligas, ¿no? Ese es el objetivo, es complicado. Pero estamos en un momento difícil porque hay muchos que tienen mucha distracción. Y entonces yo tengo que hacer mucho énfasis en el entrenamiento y tengo que ser persistente con ellos para que ellos adquieran esa consistencia con el entrenamiento. Porque yo les digo a ellos que el béisbol no es 1 o 2 días a la semana, es todos los días. Y el que sí de verdad lo quiere de corazón, ese es el que ha podido conseguir su firma para ir a la universidad, para ir a un college por 2 años. Hay muchos de ellos que han llegado hasta los niveles más altos. Sí, he oído que los pitchers inclusive entrenan más que los... Yo nunca fui pelotero, ¿no? Pero he oído que los pitchers entrenan más inclusive que los jugadores de posición. Dice que una de las posiciones que más entrena, sino la que más entrena en el béisbol. Bueno, yo particularmente le doy físico. Uh-huh. En general a todos, porque yo sí me recuerdo que en los entrenamientos de Grandes Ligas, los jugadores de posición tenían su preparación física, que era diferente a los pitchers, pero para jugar toda esa cantidad de juegos que se juegan aquí en este país, uno tiene que estar preparado, bien preparado físicamente. Si quiere empezamos, ahora sí. Tú eres de Guanajay, ¿verdad? De Guanajay. Sí, del municipio de Guanajay. Yo soy del mismo callejón, del mismo pueblo, de José Ángel García. El chincha, el barbero. No, tú eres de un lugar de muchos atletas. Te voy a decir una cosa. Lo que sucede es que también la gente muchas veces no... Hay algunos de ustedes que no lo, o sea, fuera de la tierra, ¿no? Que no lo identifican mucho por determinado municipio y tal. Pero en el caso de Guanajay, desgraciadamente Guanajay no tiene un terreno con toda la ley, porque a pesar de eso, la cantidad de jugadores importantes que ha dado Guanajay en el béisbol cubano. De hecho, uno de los primeros peloteros cubanos que llegó a Grandes Ligas era de Guanajay, Manuel Patato Cueto, que jugó en los años 10 del siglo XX, estuvo en el equipo aquel de Cincinnati que fue campeón en el año 1919, y en Cuba dio más de 300, un gran bateador, gran pelotero. Pero de grandes lanzadores también, estamos hablando de Jorge Luis Machado, estamos hablando de José Ángel, y bueno, el caso de Vladimir, que es el dibujante de Guanajay, así mismo es. ¿Cómo fueron esos tiempos tuyos iniciales en el béisbol, de jugar béisbol, de decidirte por el picheo? Háblame de esos inicios tuyos, Vladi, dentro de la pelota, antes de llegar, por supuesto, a la Serie Nacional, con esos vaqueros en los años 90. Bueno, eso vino por etapa. En Guanajay, el tío mío primero hizo equipo por Pinar del Río. En la época de Pascualito, él se llamaba Pedro Zarabaza. Entonces, mediante Pedro Zarabaza fue después el que descubrió a Machado. Entonces ya después yo fui creciendo y yo los veía a ellos
cómo pichaban, cómo hacían su técnica, como muchacho al fin. Y ya cuando ya cumplí 11 años, yo le dije a mis padres que yo quería ser pelotero, que yo quería ser como Machado, que yo quería ser como Pedro Zaragoza. Y ya después me inscribí en el béisbol y rápido. Eso fue un proceso rápido. Como en 2 o 3 meses ya yo estaba ya cantado para ir para la IDE. Y ya después de la IDE fui para la ESPA. Pero las anécdotas mías en el béisbol fueron rápidas. Pero también llevó mucho trabajo porque yo tenía que trabajar el doble de los demás. Porque yo era un muchacho asmático, que los cambios de tiempo me hacían daño. Entonces tenía que correr más que todo el mundo, tenía que hacer más ejercicio más que todo el mundo. El agua fría también no me asentaba bien. Pero las competencias nacionales, me recuerdo las competencias nacionales en Cienfuegos, que había que bañarse con agua fría, todas esas cosas fueron creando anticuerpos en mí y me fui desarrollando como pelotero. Pero sí, estuve en preselecciones en el 11 y 12, yo me recuerdo, estuve en una preselección para ir para Japón, después el viaje se cayó. Y ya después, a partir del 13 y 14 en adelante, ya yo en el último año de 13 y 14, ya yo estaba casi ya haciendo equipo Cuba. Yo fui a la preselección de 90, fui eliminado, y después de la preselección de 90 yo hice 3 mundiales juveniles, uno atrás del otro. O sea que el Iván Hernández era el 1 y yo era el 2. Y después los equipos Cuba B. Sí, tú cogiste 93-94, ¿verdad? O sea, después de Monterrey, del torneo del 91, tuviste de los que vinieron después, los equipos juveniles. Sí, en el 90 fue en La Habana. Ya ese sí. Yo sí estaba muy, muy jovencito, ahí yo no hice ese equipo, pero ya después, 91, 92, 93, ya yo formé parte de todos esos equipos. ¿Tú estabas en Monterrey entonces? En Monterrey también, sí. Yo estuve ahí en ese juego ahí, cuando le ganamos a Estados Unidos, el Iván Hernández fue el que completó ese juego. Sí. ¿Sabes que había una curiosidad de ese equipo? El equipo del 93 de ustedes, el juvenil, fue una pregunta que nos hicieron y le agradezco a Pablo de la editorial que me la respondió. El equipo del 93 de ustedes tuvo 5 grandes ligas. Es el equipo que más grandes ligas ha dado de equipo juvenil de Cuba. Fue Hansel Izquierdo, Michel Tejera, Iván Hernández, tú y Michel Hernández. Ustedes 5 jugaron 5. Y no estaba ahí, bueno, del 93, porque antes estaba Pedro Castillo también. No, ahí estaba Alberto Castillo era el tercer pitcher del equipo. Ah, bueno, mira, suma la 6. Entonces, mira, faltó 1, sí. 6. Sí, ahí Alberto Castillo estaba ahí también, ahí estaba Miguel Pérez. Ahí habían uno, ese equipo estaba bueno, ahí iba a la Costa, José Lamarque, no, Apestana era el queche nosotros, ahí ese equipo estaba bien. Hubo varios peloteros del equipo Habana, el extinto equipo Habana, que en aquella etapa hicieron equipo y se veían con mucha condiciones, con mucha perspectiva, por ejemplo, Michel Ford, Lema de la Rosa, Carlos Raúl Calderón. Pero ahí había otro pelotero también que fue firmado también, yo creo. Y la Molina también. Ramón Valdivia, que era de La Habana, era del Cerro. Ramón Valdivia estaba en ese equipo también. También, ¿cómo no? Tú eres primo de Duniel Pablo Zaragoza, el hijo de... De Duniel Pablo Zaragoza, sí. Por cierto, ¿por dónde anda metido Duniel? Nah, ahora ya él es barbero. Él es, cuando el Chincha se va a pichar para la Nacional, los clientes son de él. Pero Duniel parecía que iba por el mismo camino tuyo, de muy buenas condiciones, sin embargo no cuajó en toda la serie nacional. Sí, porque el problema es que yo pienso que es por concentración. Si se concentran y eso es lo que quieren, yo pienso que lo pueden lograr. Porque yo me recuerdo que yo me supe separar de la calle y de las personas que no querían que yo estuviera con la consistencia. Lo mío era el béisbol. Yo quería llegar a lo más alto en el béisbol. Edgar, ahí te están saludando precisamente Alberto Castillo, está conectado a nosotros, está en el chat ahí mandándote un saludo. Y Carlos Amaro, que nos tiene loco, está escribiendo y sigue escribiendo, Carlito, gracias. Saludos, muchos saludos para Casti, la gente de Calabazal. Alberto Castillo, tremendo pitch. Sí, a ver si un día lo tenemos por acá por el show de 5 pesos. De todas formas, el link está puesto ahí, producción. Lo pone a cada rato para que quiera entrar y conversar con David. Bueno, tiene la puerta abierta. Entonces, ¿qué experiencia? No sé si hay que tener alguna pregunta de esta etapa, pero
Esos equipos Cuba juvenil que tú hacías, creo que también incentivaba por tus resultados y por las condiciones físicas que tú tenías, que eran impresionantes. Cuando tú llegaste, que te vi la primera vez en el 95 en Series Nacionales, cuando te vi como tal, siempre me llamó la atención, ¿no? Tus condiciones físicas. ¿Cómo viviste tú esa etapa de equipo Cuba juvenil, de estar en medio de países totalmente desconocidos? No sé, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Bueno, en esa época yo lo que hice fue que yo siempre estaba observando a los que eran mayores que yo. Entonces, mediante el comportamiento de ellos, así me comportaba yo. Porque yo siempre fui muy observador. Yo siempre fui muy observador. A mí, el ejemplo mío en esa época era Lázaro Garro, pero Luis Lazo, Onel Blas Bocul. O sea, esa gente son los que yo seguía y ellos me tiraron bajo el hombro y me dijeron, vamos. Y ellos fueron los que me encaminaron a mí. Y yo le tengo mucho que agradecer a ellos en esos años. Y esa fue la fundación mía para yo convertirme en un lanzador. Porque yo me desarrollé y yo con honestidad, yo era un tirador. Pero ellos me dijeron, tienes que aprender a pichar, tienes que aprender a pichar. Entonces, poco a poco fui aprendiendo y me daban juegos buenos, los que podía desarrollarme y eso me preparó de una manera increíble para yo poder hacer el debut en las series nacionales, enfrentarme a esos peloteros en aquella época que el aluminio estaba encendido. Después también formé parte de la super selectiva donde los equipos estaban super fuertes y ahí estaba Vladimir Núñez como abridor. Y todo eso yo solo agradezco a la preparación y a todo lo que me enseñaron mis entrenadores de picheo como Gabe, Oscar Martínez. O sea, fueron una época en mi vida que me ayudó muchísimo. Tengo mucho, nunca los olvidaré. Sí, yo la pregunta que iba a hacer, porque no sé si la... Primero que todo, vi tu estatura, porque ahora que ya se dijo, me mides 1.96, según estoy viendo. Es decir, estatura tiene, no me acuerdo en Cuba un pitcher tan alto. Imagino que lo haya oído. Sí, pero, a 2 metros. Pues, hasta 2 metros ya vamos a tener. Ah, bueno, sí. Mira. Pero bueno, tú debes ser de los más altos. Te iba a preguntar... Bueno, Michel Baez, que bueno, ya no es, sí. Porque ya se separó altísima, ya son discutidos, pero Michel Baez mide más de 2 metros. Lo que te iba a preguntar era, porque no sé si lo oí cuando lo dijiste, ¿por qué decidiste ser pitcher? Porque realmente yo siempre jugaba pelota y no me gustaba pichar, me gustaba batear, ¿no? Era malísimo, pero me gustaba batear, no pichar. ¿Por qué decidiste convertirte en pitcher y no, por ejemplo, bateador? Bueno, yo en realidad yo tuve una reunión con mi tío y mi tío me dijo, mira, yo pienso que tú debes ser pitcher porque tú vas con el mismo problema y la misma patente de Michel Ford, que tú saques pie. Entonces, si tú saques pie, a ti no te van a tirar recta. A ti te van a tirar cubo, te van a tirar slide del medio para afuera y no vas a batir. Entonces, yo tenía fuerza. Yo jugaba primera, jugaba right field, tenía mucha fuerza. Pero, nada, oí el consejo y ya me dediqué a hacer pitch. Me gustó muchísimo y Lo todavía lo disfruto porque todavía me subo y lanzo. ¿Cuánto estás? ¿En cuánto estás llegando? Bueno, ya tienes más años, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto? Bueno, hace varios meses me invitaron a un torneo de peloteros retirados, una serie mundial que se efectúa en Florida. Y me subí, lancé como 6 innings y tiré como 100 y pico de lanzamiento, o sea que todavía puedo lanzar, todavía puedo localizar la bola. No tiro muy duro, no me tiro 84, 85, pero el brazo no me molesta porque para tú tener una academia y tú lanzar pelota todos los días sin parar, uno tiene que estar preparado. Pero todo eso es agradecimiento de que mi cuerpo se mantiene en forma de todo el entrenamiento y todas las cosas que aprendí. Tengo que darle mucho agradecimiento a Miguel Valdés también. Es un preparador excelente. Los consejos que recibí de Lázaro Valle, de Bela Torre, de Duque Hernández. O sea, yo estaba ahí en esa rotación
con esos lanzadores. Te iba a preguntar de tu etapa en las series nacionales, para no irme a las series nacionales, que es una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Qué bateador, tú como eras pitcher, qué bateador tú cuando llegaste a las series nacionales dijiste, este, o le tenías más respeto, o cuando te enfrentaste a él dijiste, a este tipo, es el momento ese que tú dices, increíble, por ejemplo, increíble que me esté enfrentando a Malinares. ¿Con qué bateador fue que tú dijiste, no puedo creer que me estoy enfrentando a él, y no sé si lo dominaste o no, pero ¿con quién te pasó? Con Oreste Kindelán. ¿Con Kindelán? Con Oreste Kindelán, porque yo siempre quería batear como Oreste Kindelán. Y yo le copiaba a él el estilo de bateo. Y me recuerdo que en la serie nacional de 1991-92, a mí me tocó enfrentarme contra Santiago Cuba. Y yo no lo podía creer que yo estaba lanzándole a Oreste Kindelán. ¿Y cómo te fue? ¿Contra Kindelán, básicamente? No, personalmente le saqué de ajo en muchas ocasiones. Pero sí me recuerdo que me encendieron el carnaval una vez en la serie, en la superselectiva, en el latino. Pero es que ahí, imagínate, ahí eso se bateaba, que eso me pareció una práctica. Y más con aluminio. Y con aluminio. Concentrado, con la calidad del cuatro equipos, imagínate tú los bateadores que habían tú en la Solar, no eran de terrible. Pero pelotero, mira, te voy a decir, ese era un pelotero que para mí era bien temido, que tenía que picharle con mucha estrategia. Pero había un pelotero que yo no encontraba cómo tirarle la recta ni ningún picheo, que le hacía swing a lo que tú le tiraras. Lázaro Madera. Hasta creo que dicen que dio un morrón de chompón. Bueno, yo personalmente saqué el pie en varias ocasiones y yo quería cambiar la pelota por la Berruga. Y tirarle la Berruga porque él le tiraba todo. Un gran bateador, además. Oye, tenemos preparado ahí vamos producción, atención producción, no se nos quedó muy bien. Vamos con un video de Vladimir, la última temporada que lanzó en Cuba, la 94-95, contra el equipo de Industriales, por cierto, y un enfrentamiento contra el Duque Hernández. Así que vamos con un pequeño resumen, tres minutos y tanto, de Vladimir Núñez enfrentándose a los Industriales en la pelota cubana. Repito, la última serie, esa fue contra La Habana, discutió en semifinales contra el equipo de Pinar del Río, poco después, bueno, tomó la edición de junto con Larry Rodríguez, que hace en un viaje que le dieron al equipo Habana de estímulo después de su buen desempeño en la serie nacional. Entonces, producción, arriba, Miguel. Bueno, se quedó muy. Oye, ni porque le dé el grito. No sé, no ha dicho nada, ¿no? Parece que todavía no está listo el material. Bueno, mientras esperamos, ¿te acuerdas, Vladimir, cuál fue el primer bateador que te enfrentaste en series nacionales? El primero, es decir, cuando eras novato, el primer bateador que te enfrentaste. El primer bateador que me enfrenté cuando era novato. Es difícil, si no te acuerdas, no te acuerdas, ¿no? Pero yo creo que fue Amado Zamora. ¿Amado Zamora? Yo creo que fue Amado Zamora, creo. ¿Y el primer ponche, te acuerdas? En Grandes Ligas se guarda la pelota, ¿no? Pero en series nacionales no sé si. En Grandes Ligas sí se guarda la pelota, pero no me recuerdo. El primer ponche en las Grandes Ligas fue Ken Griffey Jr. Ah, bueno. Debutaste por todos los altos. Bien ahí. Cuando estaba en Cincinnati, ¿no? Ya en ese momento Ken Griffey. Estaba en Cincinnati, sí. Ya estaba en Cincinnati Ken Griffey en ese momento. Barry Larkin y eso. La maquinaria roja. Esa gente tenía una banda. De Bivel, creo que era el tercera base también. Ahora yo les voy a dar una anécdota a ustedes que yo creo que ustedes no se la saben. Mira, el único, en Grandes Ligas hay un récord de tres cubanos tirando un shutout. Esa anécdota ustedes no la tienen. No, pues puede ser, no. Tres cubanos tirando un juego de cero carrera. No de cero hit, cero carrera. Sí, cero carrera, sí. Con los Marlins fue eso, ¿no? Eso fue con los Marlins. Eso fue Hansel Izquierdo, que comenzó el juego. Si no me recuerdo, creo que tiró 5 o 6 innings. Después vino Michael Tejera de relevo y lo aguantó. Y después vine yo y cerré el juego. Pero ustedes tres estuvieron en el mismo equipo en 93. No sé si también sabía. Yo no sabía que los tres habían jugado en el mismo equipo en los Marlins, ¿no? No, ellos son más jóvenes que yo.
Pero en el equipo del 93 juvenil, en el dato que yo tenía, tú estabas con ellos. Eran Hansel Izquierdo, me dijiste. Ellos son más jóvenes que yo. Ah, bueno, estaría mal yo entonces. Sí, claro. Sí. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar. Ahí está tu niña mandándote un besito, Verónica. La niña. Dice. Ahora le voy a dar otra anécdota. Sí, dale. Vladimir Núñez falló el juego de estrella en el 2001 o en el 2002 por un punto. Porque yo tenía 20 salvados antes del All-Star Break. 2002 fue. Sí, antes del All-Star Break. Y después tuve la. ¿Cómo te puedo decir? Tuve el mal gusto de que cuando empezó la temporada, después del All-Star Break, me quitaron de cerrador. ¿Y por qué? Ya te voy a decir el por qué. Ya eso implica que si yo seguía de cerrador y yo salvaba 40 juegos, cuando yo iba al arbitraje, me iban a tener que dar el triple del dinero. Entonces, wow. Como el buen cubano dice, a mí me la aplicaron, pero yo no puedo decir nada. Así, 20 salvados y nada más tenía 2 blown saves. 2 de 20. Y ya después hablé el 90, no va a cerrar más. Entonces pasé a ser el setup man de Oran Looper, que él era el que me preparaba los juegos a mí. Sí, el grupo que después fue él y Urbina fueron los que se encargaron de cerrar el año siguiente cuando fueron campeones. Que tú estabas en ese equipo. Y ya después el año siguiente se la aplicaron a Vladimir Núñez otra vez porque empecé un poco flojo y ya después le dieron la bola a Urbina. No, eso demuestra una vez más. Mira, yo te digo, a mí los Marlins antes me simpatizaban por razones no deportivas. O sea, desde el punto de vista de también Iván y varios de ustedes que estaban ahí en el equipo, pero los Marlins, en mi criterio muy personal, como el tema de Cuba, ha sido una organización nefasta, nefasta. No solo por los que no han contratado, sino porque los que han contratado tampoco han dado tratamiento realmente que merecen, a excepción de José Fernández. O sea, José Fernández, todos los demás cubanos que han pasado por los Marlins, en su gran mayoría, han tenido malas experiencias. Y estamos hablando, en ese momento creo que era, yo no sé si era ya John Henry estaba ahora y Yusenga todavía estaba ahí. Si había entrado o ya había entrado Jeffrey Loria. Yo creo que Loria entró ya para el 2003 cuando fue el campeón. Loria estaba ahí. Loria compra. Loria tenía Montreal y creo que en 99 compra los Marlins. Es por esa fecha. Pero ya 99, estaba Loria, creo. 99, ahora voy a buscarlo. Voy a buscar el dato exacto. Yusenga fue el que se encargó de vender todo el equipo aquel después que fueron campeones en el 97. Que a Vladimir lo pasan de Arizona a los Marlins en la temporada 99, ¿verdad? O sea, tú jugaste 98 completo en Arizona. Y después en el 99 empieza en Arizona, que estaba muy bien, estaba pichando bien, incluso con debajo de la. Y después me cambiaron. Que ahí los Marlins. Ese año los Marlins creo que ganaste 4 y perdiste 8, pero en Arizona sí estaba muy bien. Sí, pero cuando yo llegué a los Marlins, ahí estaba John Bolts. Y ya John Bolts me daba la bola de vez en cuando. Pero ya cuando vino la rienda Dani Pérez. Sí. Dani Pérez me dijo: te voy a dar la bola, mulato. Dale. Y ahí yo le dije, bueno, vamos. Y ya después ya se fue Dani Pérez, después vino Dobbol. Y ya cuando vino Dobbol, ya yo estaba establecido, ya yo tenía toda la confianza en el mundo. Ya. 2002 fue el año que Jeffrey Loria compró a los Marlins. Que Jeffrey Loria también fue otro de los que en 2003 desarmó el equipo. Jeffrey Loria con los Marlins tampoco que fue mejor dueño. No, ya después de 2003, ya después de 2003, todos los peloteros que iban para el arbitraje y para la agencia libre, para otro equipo. No, ya ahí empecé yo como los trotamundos a darle la vuelta a los Estados Unidos. No, ya. Y con la experiencia de pichar en Colorado, que eso también vamos a hablar, porque Colorado es un estadio bien complicado para los lanzadores. Realmente, pero bueno, esa anécdota tuya, esa historia de los Marlins, yo sinceramente no la conocía, porque viendo tus estadísticas, tú dices, coño, Vladimir este año terminó con 20 salvados. Tuvo una buena temporada, o sea, balance de ganar y perdido bueno, un win bastante bueno también. No desaprovechó casi oportunidades de salvado. ¿Por qué entonces Vladimir tiene 70 y tantos, 77 creo, juegos lanzados?
Y entonces, 20 salvados, ¿qué cosa? ¿Qué hace un cerrador lanzando tantos huevos? Porque el cerrador no lo vas a ver casi nunca con más de 50 apariciones en una temporada, no sucede. Tiene que ser que sea muy malo, o que ponga récord, o sea, 60 y pico, como Francisco Rodríguez, que salvó ese sentido, bueno, ahí sí se justifica que piche tanto. Pero realmente son cosas que uno a veces a la distancia, ¿no? Desconoce, sobre todo en aquel tiempo que no había mucho internet. No se le podía dar tanto seguimiento a usted, a los cubanos, como ahora, que tú sigues partido a partido, prácticamente, y te enteras rápido de las cosas. Realmente es algo que mira tú a veces estas decisiones que frenan la trayectoria de un pelotero, porque si tú hubieras terminado ese año con 40 zapados y te hubieran hecho un contrato grande, posiblemente hoy estuviéramos hablando de otro, hubieran sido otro 20 pesos. Hubiese sido diferente, porque también eso me quitó un poco de confianza. Eso también me quitó un poco de confianza y me disgustó mucho. Pero no se lo podía dejar saber. No podía que se notara en mí de que yo estaba disgustado, porque yo vine con un propósito. El propósito mío era mantenerme. Yo quería mantenerme. Claro. Porque yo vine a desarrollar una carrera en el mejor béisbol del mundo. O sea, que no, yo tengo que seguir. Cerrador, abridor, lo que me pongan, yo voy a hacer mi trabajo. Bueno, ahora sí, la producción, mire, ahora sí. La familia pasa esas cosas, no estaba dormido, era que cogió otra seña, pero no importa, ahora sí tenemos la seña con producción, que vamos entonces con el video de la temporada 94-95, Vladimir Núñez contra Duke Hernández en San José de la Laja, y después seguimos compartiendo con el ex Grandes Ligas que hoy pues nos hace este honor de tenerlo en el show sin completo. De 8-3 frente al picheo azul. Lanzamiento de Sherman Wild y el 14 de Miguel Caldés. Hay varios jugadores con 14 jonrones. El líder es Julio Hermán. Se va el corredor para segunda, lo utiliza con fly a lo corto del jardín derecho. Viene a buscar hacia adelante, va llegando a la captura. Van a doblarlo en primera, viene el tiro y doble play. Entre los primeros en carrera limpia. Rolling por tercera y la bola golpea al corredor y es out por regla. Que Vargas está haciendo un gran esfuerzo para mantenerse en juego. Claro, lo veo mejorar por día. Sí, pero sigue muy lento todavía. No se lo puede pedir. Claro, claro. Man. Línea de hit al jardín central. Va a buscar Nathaniel, recoge la pelota. Se detiene, detienen a Vargas en tercera. Él quería seguir. Dice otra vez Vladimir Núñez. Batazo hacia el jardín central. La busca el jardinero central. Se lanza de manos. Y la bola picó. Se le escapa. La busca ahora el jardinero izquierdo. Doble en tercera. Colina viene para la goma. Viene el tiro y va a anotar. Anotó Colina. Parece lesionado allá en el centro. Nathaniel se lanzó de manos en busca de la pelota y ha quedado allí. Doblete para Lázaro Vargas. Está bateando muy bien Vargas. Sí, cómo no, muy bien. Hoy tiene de ojo y John Hit en el primer juego. Bueno, tiene ahora 24 en 66 veces. Estaba en 3.54, aumentó. Línea entre Ray Center. Viene entrando ya Romelio Martínez. La bola va a dar contra la cerca. Millán dobla por tercera. Lo mandan a seguir, lo mandan a detenerse ahora, está regresando, lo cogen entre dos, sigue para home, viene el tiro y lo ponen out de la goma. Juan Carlos Millán tiene ahora 49 impulsadas. 4 y 4. Jonrones de Oscar Valdés, el tercero, y de Juan Manrique, el sexto. Eddie. Anota alguno de los que está en base, se la anotará él también. Rolling por tercera, la bola sigue dejita al jardín izquierdo. Qué fuerza le da este muchacho a la pelota. Subey de Romelio. Dio de aire contra la pared. Ahí va un batazo entre Ray Center. Van los dos. Va el jardinero derecho. Se está pegando a la cerca. Y la bola se fue de jonrón. Cuadrangular de Roberto. Digo, nos salen buenos boxeadores. Línea de hit al jardín izquierdo.
va doblando en tercera, se escapa la pelota, se va hasta lo profundo, ya anotó Gerardo Miranda, Pedro Ruiz dobla en tercera, lo mandan a seguir, viene el tiro, relevo, el torpedero, el tiro a la goma y quieto, tiro corto. Patazo para el mismo centro del terreno, hit al jardín central. Allá la recoge Javier Méndez, primer hit que le dan a Luis Alberto. Vendrá a batear ahora Pedro Luis Rodríguez. Y otros atletas destacados de la provincia, Noel Hernández de Karate 2 del Mariel, Pedro Luis Rodríguez, desde luego, béisbol, desde aquí de San José, Guillermo Torres, tiro deportivo, skit, de San Antonio. Es una provincia que tiene 19 municipios. Batea Pedro Luis. Ahí va la línea al jardín central y la bola pica de hit. 142. 3 y 2. El atleta masculino más destacado, William Vargas Trujillo, de levantamiento de pesas, de Caimito. Salió de la caja de bateo Javier Méndez. Está en la cuenta máxima de 3 y 2. Ahí dos dadas, las bases limpias. Una anotada en este inning por jonrón de Germán Mesa. Se ponchó Javier tirándole una recta de 143 kilómetros. Una carrera, un hit que fue el jonrón de Germán Mesa. Un ponche, nadie quedó en base. En el primer inning, Industriales hizo una, el Habana está por batear. Ahí va un foul que persigue Pedro Luis Rodríguez y la capturó para el tercerado. Una carrera, dos hits. Un jonrón de Roberto Colina. Pero error en Wild, uno quedó en circulación. Increíble. Las porras esas estaban en candela. Como sonaba el aluminio cuando dan los increíbles los batazos. Oye, esa porra la trajeron de Japón, que eran así, mira. Así, y tú nada más tenías que venir por ahí, que fíjate eso. O sea, Vladimir, que me llamó la atención, ¿por qué el número 2? Porque generalmente los pitchers no tienen números de un solo dígito, generalmente son de 10 para arriba. ¿Por qué el 2? ¿Te lo dieron o lo elegiste ese número? Digo, yo no te sé decir porque yo sé que me gustaba el 2 siempre desde que estaba chiquito, siempre me gustaba el 2. Por cierto, buen pelotazo que se dio Nathaniel Reynoso en el center field. Porque cuando se tiró, parece que la pelota le dio en la frente. Sí, yo me recuerdo, sí, le dio en la frente. Oye, aquel equipo de Habana, que eso lo hablamos con Iván, lo hablamos con Andy Morales también. ¿Por qué tú crees que a la Habana en aquellos tiempos no hicieron mejor papel? Porque se dice, no, que es picheo, pero oye, ustedes ese año tenían buen picheo, porque estaba Iván, estaba Machado, estaba tú, Larry Rodríguez fue el novato del año esa temporada. O sea, no se puede hablar de que no tuvieran un picheo. ¿Qué le pasaba a aquel equipo de La Habana, a la Ibir, con esas estrellas? Romelio, Gerardo Miranda, Nacho, Pedro Luis, Millán, Macías, Andy Morales. Y sin embargo, no llegaron nunca a la final. Yo lo que te puedo decir sobre la experiencia vivida en esos equipos, que nosotros del 1 al 3 teníamos buenos abridores. Pero ya cuando el cuarto y el quinto juego, ya ahí teníamos debilidades. Entonces, el relevo de nosotros no era uno de los mejores relevos, porque era muy difícil para nosotros tener a alguien que pueda aguantar el juego hasta el final y tener un apagafuego. Yo pienso que el equipo de nosotros, si hubiese tenido un Euclides Roja, hubiese sido mejor. Porque ese equipo tenía una ofensiva que era tremenda, pero pues, saca la cuenta. Yo estoy ahí lanzando con 15, 14, 15 años como abridor. O sea, nosotros teníamos el Indio Rivera, Navarita González, Luis Javier Rodríguez. Ya eso estaba Duque, Duque también estaba ahí. A Ibar estaba ahí, José Ibar. O sea, eso era un viaje. Cuando pichaba igual era juego ganado seguro, porque él sí iba en los 9 innings.
él iba a los 9 innings, pero ya yo, muy difícil. Yo creo que fueron poquitas las veces que yo fui los 9 innings. Yo me recuerdo que, si no recuerdo muy bien, en Camagüey, hubo un día que nosotros nada más tenemos a Lázaro Rivera disponible en el bullpen. Y yo tuve que irme 14 innings en contra de Teófilo Pérez. 14 innings. Y eso para mí fue chocante cuando yo vine a los Estados Unidos, porque aquí no me dejaban pichar más de 7, 8 innings ya para afuera. Decía, chico, pero yo tiré 14 innings una vez en Cuba y al otro día estaba entero. Sí, en Estados Unidos también cuidan más porque me parece que es más la inversión ya esos tiempos y más ahora. Actualmente los pitchers lanzan 5 innings y los quieren quitar. Es decir, cada vez los lanzadores van a lanzar menos. Por cierto, Vladimir nos preguntaba aquí en el chat, el doctor José Roberto Hernández, que ¿cuál era tu opinión sobre Pedro Luis Rodríguez como catcher? Muy buen receptor, me ayudó muchísimo. Muy buen receptor, me como mascoteaba él, me ayudó mucho porque yo era muy bolón. Yo era muy bolón cuando era joven y siempre tenía que estar pichando por atrás en el conteo. Y apelaba a la bola rápida, pero no tenía mucho control. No tenía mucho control. Entonces me ayudaba con el mascoteo y los consejos. Y me decía, vamos, muchacho joven, que tú puedes. Vamos, tírala así, dos costuras para la esquina. No tiras medio todo el tiempo. Y se lo agradezco mucho. Hasta hace como 2 semanas hablé con él. Y le dije, Pedro, te agradezco todo lo que fui en el béisbol, porque tú me ayudaste mucho ahí atrás. En esa época, medio periodo especial, del llamado periodo especial, ¿cómo vivían ustedes aquel equipo Habana? ¿Cómo se vivía esa serie nacional de los sacrificios, de las atenciones o la falta de atenciones que tenía aquella selección? ¿Cómo era todo aquello en aquella etapa tan difícil económicamente hablando dentro del país? ¿Vale? Para mí era algo súper difícil, porque te digo, yo soy de Guanajay. La sede de nosotros estaba en San José. Y si yo tenía que ir a reportarme el lunes, yo llegaba tarde al entrenamiento. Y muchas de las veces llegamos a San José y Machado, yo, a las 7 de la noche. Era difícil, era algo difícil, porque teníamos que ir en botella para tratar de llegar allá a la práctica. La práctica comenzaba a las 2 de la tarde. Y ya después, cuando para irnos de pase, todos los peloteros de pase para cada municipio, llegaba yo a Guanajay, a veces llegaba al otro día. Y eso era sacrificio, mucho sacrificio. No, bueno, nosotros ya nos hicimos amigos de los rastreros, para que los rastreros, a Machado y a mí, nos metieran donde van las sogas, en las rastras, y que ellos tocaban cuando ya llegábamos ya al destino final de ellos, y ya después de ahí teníamos que esperar a los otros rastreros, porque ya nosotros ya teníamos el cálculo a las rastras, las que iban los viernes y las que iban regresando para atrás los domingos y las que venían los lunes. Y así. O sea que fue un proceso bien difícil, pero fue de aprendizaje. Pero la mayoría del tiempo es lo que tuve que albergarme. Yo tuve que albergarme en San José ahí y pasarme los fines de semana ahí, a veces ni ir a mi casa ni nada, porque no podía. Solo pasaba yo. Machado, el que te refieres, después el pitching industrial, ¿no? Sí, el pitching industrial. Sí, exacto. Yo lo agarré en industrial ya, ¿no? En La Habana no sabía ni que había lanzado. Anterior. Sí. Él llegó a los metros primero, en temporada 97-98, y después lo transfieren de los metros a industriales. No se sintió bien él ya con la dirección de Pedro Luis, y bueno, nada, decidió probar fortuna y le salió muy bien, además, en La Habana. Ya en la capital, en Ciudad Habana, porque en ese momento también se llamaba La Habana, a donde nació Vladimir, que es parte de hoy de lo que es Artemisa. Vladimir, la decisión de quedarte en el año 95 con Larry, ¿cómo se da eso? ¿Por qué, si estaba incentivado precisamente en la cuestión económica que se estaba viviendo en el país, o era el hecho de que, como ya habían habido algunos cubanos que habían firmado en Estados Unidos, tú dijiste, oye, yo tengo las condiciones, yo tengo el talento,
voy a intentarlo y de paso entonces mejorar la situación económica de mi familia, de mi gente. Bueno, en el caso mío, personalmente, yo fui para el servicio militar obligatorio. Acabadito de bajar del avión. Del avión para el servicio militar obligatorio. Y eso yo lo guardé aquí. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estás? ¿De cuál de los tres eventos internacionales estamos hablando? ¿De los tres mundiales? 93 medallas de oro. Ok. 93 medallas de oro. De la, con la medalla de oro y todo, así mismo, para servicio militar obligatorio. Ya tenían ya una litera, una cama, un colchón, ya tenían todo listo para mí. Ya. Y me dijeron, llegó el pichi, pero ya tú no eres pichi. Entonces eso se me quedó en mi mente. Entonces ya, yo después ya dije, yo tengo que ir a pichar para mejor béisbol del mundo. Entonces yo tuve la dicha de que el Iván Hernández había salido con otro equipo Cuba. Uh-huh. Y ya después él me fue a buscar a mí. Y ese es mi hermano, hasta el último de mi vida, mi hermano, porque él me dijo, si llego yo, tú estás conmigo, y si llegas tú, yo estoy contigo. Ese fue el plan de nosotros. O sea, el Iván lo tenía... Usted en Cuba lo comentaba. No lo comentábamos. Él tomó la decisión muy propia. Ok. Él tomó la decisión muy propia, pero él se sabe mi historia. Y yo me sé la de él. Entonces, él tomó su decisión y él personalmente dijo, yo tengo que ir a buscar a mi amigo. Y él me fue a buscar y ese fue el... Ya eso fue el clave mío. Si mi amigo vino para acá a buscarme, pues no tengo familia en Estados Unidos. Yo no tengo a nadie aquí. Pero yo quería venir para acá a jugar béisbol. Eso fue un evento por invitación que asistió el equipo de Habana, fue en Venezuela. En Venezuela, sí. Okay. Bajo Rigoberto González. Y Barroso. Ahí estaba Barroso también. Barroso, Andrés. ¿Cómo fue? A ver, pero coméntanos un poco ese momento. Siempre tratamos de que los invitados hablen un poco de ese momento, hasta la tensión, cómo se vivió aquello que, o sea, cómo, tú y Larry fueron juntos, tú primero, Larry primero, ¿cómo fue eso? Bueno, yo personalmente, yo lo vi a él y hablamos, conversamos ahí cuando tuvimos nuestro momento y yo le dije, mira, yo tengo que cumplir con mi equipo porque yo tengo que pichar mi juego. Después que yo piché mi juego, entonces ya yo cumplí con mi equipo, ya tomamos la decisión. Entonces yo lancé mi juego y ya después él me fue a buscar. Cuando él me fue a buscar me dijo, estoy aquí, vamos, que esto es como los mosqueteros. O 3-1 o 0-0. Y yo le dije, vamos. Entonces, cuando ya yo me voy con él me llama y me dice, hay alguien más que quiere venir con nosotros. Y yo le dije, yo no me pongan eso a mí porque no estoy para que nadie me esté llamando y diciéndome cosas por el teléfono. Y yo me recuerdo que el compañero mío de cuarto era Alexander Noay. Yo no sé qué es la vida de él. Sí. Él era piche también. Entonces yo le dije, nah, güey. Porque él era Santiago y vino a pichar para la mano. Le dije, no, güey, yo voy caminando. No te voy a decir por qué, porque yo tengo mis propias cosas que son íntimas, pero yo voy caminando. Y yo, a mí me dieron un celular y con el celular yo llamé al hotel. Y yo me recuerdo que yo hablé con Navaja González y me dijo, no, yo no quiero pichar en ningún otro lugar. Y yo le dije, bueno, déjame llamar a Larry. Y llamé a Larry y le dije, Larry, yo me voy. Que yo quiero la jugar en el béisbol profesional porque yo quiero la probar con este brazo que Dios me dio. Entonces me dijo, no, dale, que yo voy contigo. Entonces ya ahí la cosa se multiplicó porque ya somos tres. Y después se multiplicó más todavía porque después se unió con nosotros Osvaldo Fernández, el derecho, ajá. ¿No? Que se quedó en Estados Unidos. Así mismo. Entonces ya tú te imaginas, ya éramos cuatro practicando juntos, entrenando juntos, ayudándonos unos con otros, aumentar la velocidad, a mejorar el control, la preparación física. O
sea, nosotros somos un equipo. Tú te quedaste fue en el hotel. En el hotel. Después del juego, ya todo el mundo tiene que ir a bañarse. Entonces, yo ya después del juego, ya andando. ¿Y la familia cómo lo recibió? Me imagino en aquella época, no como ahora, que sí se habla un poco más con la familia. ¿En aquel tiempo cómo se vivió en el caso tuyo? En el caso mío, yo preparé a mi papá. Y le dije a mi papá, mira, yo he ido a cinco equipos Cuba. Y yo, personalmente, yo necesito tener una vida próspera. Y también no quiero injusticias en el béisbol. También duraron demasiado tiempo para ir a sacarme del servicio militar para ir a lanzar. Me lastimé el codo en una alarma de combate falsa con una AK-7 aquí. Y yo tuve que hacer un proceso de recuperación también para volver a lanzar y me recuperé. Entonces, son muchísimos factores que estuvieron en conjunto en esa decisión. Pero mi papá sí era el único que sabía. Entonces, ya después de ello tenía las preocupaciones como ser humano. ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Pero gracias a Dios. No, al final de lo que te has dicho, tus compañeros, bueno, ya no son compañeros, pues hace mucho tiempo que dejaron de jugar juntos, pero ¿cómo se recibió en el equipo Habana la noticia por parte de la dirección del equipo? ¿Qué te dijeron? No. La pelotero que estaba en ese equipo, hasta el sol de hoy, ellos me están preguntando a mí que cómo yo obtuve mi pasaporte. Hasta el sol de hoy, porque el pasaporte de todo el mundo lo tenía el delegado. Sí, claro, pasaporte oficial. Lo tenía el delegado. Entonces, Vladimir Núñez tuvo que regresar y buscar donde los pasaportes estaban escondidos y sacar el mío. Porque los pasaportes están escondidos en un falso techo. ¿Del hotel? En un falso techo del hotel, porque no estaban con él en el juego. Exacto. Yo tuve que hacer eso es parte de la historia de Vladimir Núñez. No, y enteraste que estaban ahí. O sea, tú lo averiguaste que estaban ahí. Entonces ya eso provocó reuniones y preguntas. ¿Quién te lo dijo? Exacto, claro. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo tú lo sabías? Porque eso fue como parte de la película. Eso fue de película y todavía la mitad de ese equipo ya está fuera de Cuba y todavía me preguntan, oye, ¿cómo fue que tú conseguiste tu pasaporte? ¿Y cogiste el de Larry? No, porque Larry, como tú te quedaste primero... No, el de Larry también. Ah, ¿cogiste el de Larry también? El de Larry también, así mismo. Wow. Bueno, pues... Pudiste, al final, sin que nadie te viera ahí rápido, resolver en ese sentido. Porque si no, no podías salir de Venezuela, ¿no? No, para nada. Porque en esa época todavía no habían conexiones tan fuertes como tienen ellos ahora. Pero hubo que jugársela, hubo que hacer varios movimientos para uno poder llegar a la agencia libre. Sí. Te iba a preguntar ahora, una vez que ustedes se quedan, ¿cómo fue el proceso? Porque ustedes se quedaron en Venezuela, ¿cómo llegan al sistema de Naranja o Arizona? Creo que tú empezaste en Arizona. ¿Cómo fue ese proceso entre que te quedaste y formaste parte de una franquicia de la MLB? Mira, ese proceso fue entrenar por 4 meses para aumentar la velocidad haciendo loma y playa entre nosotros. Y después viajar a la República Dominicana con los papeles nosotros y llegar allá y firmar para jugar la liga invierno sin haber tirado un picheo. Yo llegué allá y nosotros ya estábamos firmando el contrato para jugar béisbol profesional en la República Dominicana sin haber tirado un picheo. Y nos dieron un bono 5 minutos después sin haber tirado un picheo. Y yo me recuerdo que no se me olvida nunca que después que yo firmé ese contrato fuimos para el clubhouse. Y ahí me dieron un locker y me dieron un uniforme y me dijeron, mira, baja para allá abajo que ahora ya va a comenzar el juego. Y va a pichar Pedro Martínez.
Wow. ¿Qué equipo te firmó en Dominicana? El Licey. El Licey. El Licey. Y estaba pisando Pedro Martínez contra el Escogido. Y esa fue la primera vez que yo vi con mis propios ojos un hombre tan chiquito, tan guapo, pichando. Tan chiquito, tan guapo, pichando a la Sammy Sosa y esos peloteros. Sí, todavía. Y ya después ellos me dieron la oportunidad de tirar unos cuantos innings y me iba para la reserva y tiraba unos cuantos innings en la reserva, pero aprendí mucho entre esos peloteros ahí. Pero cuando llegaste, pues me perdí un poco, cuando llegaste a Dominicana, te firma el Licey y a la vez te firmó Arizona, porque ahí me perdí un poco. No, a la vez no me firmó Arizona. Ah, ya. Después de una semana, yo estando en la República Dominicana, yo tenía que hacer un tryout todos los días. Ya, ajá. Yo tiraba un bullpen hoy a San Francisco, mañana tiraba un bullpen a los Piratas y después al otro día a los Mets de Nueva York y después tirar un bullpen a Arizona y después vamos a los Yankees a tirar un bullpen con los Yankees. Yo tiraba un bullpen todos los días y a mí no me dolía el brazo. Entonces el equipo de Arizona fue el que se interesó, como el equipo de los Marlins se interesó en el Iván. Entonces nosotros nos mandaron un permiso por 5 días. Y a mí me mandaron a Arizona, porque los jefes de Arizona me querían ver a mí tirando un bullpen en persona. Y yo duré 20 minutos haciendo un calentamiento. Y después duré 10 minutos tirando la pelota de lejos. Y después me subo a la loma y nada más me dejaron tirar 10 picheos. Que realmente tú te puedes sentir una satisfacción, que por supuesto que fue efímera la actuación tuya en esa primera temporada en comparación con lo que vendría después, por eso fue el año de expansión del equipo de Arizona, como fue el año de expansión del Tampa Bay, que fue el primer pitcher de ese equipo, y tú estabas también en tu Arizona, o sea, tuviste la satisfacción esa de que en el año de esa franquicia tú estabas ahí, en el cuerpo de picheo como relevista. Sí mismo. Y cuando ellos pararon, el bullpen mío en 10 picheos, yo estaba tirando 96, 97 millas por hora. Y yo dije, bueno, parece que no me van a firmar porque no me dejaron tirar ni la curva, ni el two-seam, ni el cambio. Nada más de recta, nada más. Y después me dijeron, no, ya, tú eres de nosotros. Y yo dije, bueno, viva Guanajay. Larry también fue firmado por la Arizona, Larry también lo firmaron con Arizona también, sí, lo firmaron con Arizona. Después Osvaldo firmó con San Francisco, uh-huh. Y Iván firmó con los Marlins. ¿Qué pasó? Y después de eso nosotros tuvimos que regresar para la República Dominicana y pasar un entrenamiento allá de 3 meses hasta que pasara el draft, y cuando pasara el draft regresar a Arizona, y ahí empezó el primer equipo, el primer sprint trainer, todo para nosotros. ¿Cómo recuerdas ese momento tuyo en ese sprint training después tu debut en Grandes Ligas? ¿Cómo un peloteo vive esa experiencia? ¿Cómo se ve después de haber estado en Cuba, de haber visto a distancia las Grandes Ligas y verlo? En aquellos tiempos se veía más lejos que ahora, en el sentido de que era como si fuera una liga en el planeta Júpiter, en otra galaxia, como que era inalcanzado. Pero bueno, la primera te ve en un equipo de Grandes Ligas que está comenzando su papel, su desarrollo dentro de la MLB. Describe un poquito ese día, ese momento en que te dieron arriba, que tú vas a debutar hoy, que vas a empezar ya en Grandes Ligas. Bueno, para mí, yo me conjugué con los Grandes Ligas en el Spin Trainer. Y ya yo estaba ahí, el loco mío estaba al lado de Randy Johnson y Andy Benes y Tar Stalmar. O sea, eso era un pitcher de Grandes Ligas ya establecido. Y a mí nunca se me olvidó que el profesor Camacho y Pedro Zaragoza y un delegado que teníamos nosotros en el equipo Habana, que se llamaba Upiano, siempre me decían, oye muchacho, tú tienes que ser el primero. Entonces yo joseaba mucho. Si había que correr, yo tenía que terminar de primero. Si había que salir a practicar, yo tenía que terminar de primero. Si había que coger roles, yo iba y me ponía de primero a coger roles. Y me ponía el uniforme primero que todo el mundo, porque yo tenía que ganármela. Yo tenía que ganármela obligado. Porque yo siempre tenía en mi mente que yo aquí no tengo a nadie. Yo nada más tengo a Iván Hernández
y a nadie más. Yo tengo que ganármela. Entonces era, esa era mi mentalidad. Si hay que dar 5 vueltas al terreno, yo voy a dar 10. Hasta que me digan, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, yo estoy corriendo, yo voy a correr. Yo voy a dar 10, yo voy a dar 12. Porque yo tengo que prepararme. Y eso no se me olvida nunca. Nunca se me olvida, nunca. Y una experiencia increíble. El primer juego, cuando me subieron para la Grandes Ligas, yo no sabía ni qué hacer. Los pies me temblaban. El maletín se me cayó de la mano. Casi cometí un bobo porque tenía la pelota y la pelota se me cayó de la mano. Nervioso. Nervioso. Un piche como yo, que cuando tú lo oíste ahí pichando en la Serie Nacional, tremenda pasta. De la loma a Dogado, como 5 minutos caminando. Una pasta terrible. En Grandes Ligas, cuando saqué el primer inning, duré 2 segundos para llegar a Dogado. Corriste. Rápido. Así mismo. Y viene Ocho Walter, que es manager de nosotros, y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, no, estoy bien. Asustado, pero estoy bien. Y me dice, dale, que va para afuera otra vez. Y me dice, ¿otra vez? Y no, mañana. Y me dice, no, tú vas para afuera otra vez. Ya tú sabes. ¿Cómo era el tema en ese momento? Gracias, oiga. Gracias a la gente del chat, de Julián, a Fretor, Romani García. ¿Cómo era el tema tuyo ahí con el idioma? ¿Cómo tú te entendías con hermana y con los jugadores? Por seña. Yo, lo mío era por seña. Yo empecé a hacer señas con los peloteros, y los peloteros me entendían. Pero también me hice un propósito, que yo quería aprender el ABC del inglés. Entonces la primera inversión mía fue comprarme una computadora de esa de escritorio, un desktop. Una computadora esa, y me compré 3 CD. Y con esos 3 CD yo los ponía ahí y yo repetía lo que estaban diciendo. Yo parecía una cotorra. Los peloteros diciendo cosas y yo repitiendo otra vez. Ríense, yo no sé lo que yo estoy diciendo, pero yo voy a repetir lo que ustedes están diciendo, porque a mí en la escuela me enseñaron a conjugar oraciones. Entonces, si yo sé conjugar oraciones en español, ¿por qué yo no voy a conjugar oraciones en inglés, aunque yo la esté diciendo al revés? Y ya yo en 6 meses, 7 meses, ya yo estaba ya comunicándome, diciendo a los peloteros, hey, how you doing, how are you, buddy? Good to see you. Y me decían, oh, you English. Y yo le digo, no, my English no. Que yo aquí no voy a coger lucha, yo voy a luchar. Así mismo. Estuviste en Arizona, estuviste 2 años, 98, según estoy viendo las estadísticas. Año y medio, arriba, porque yo empecé en el 96 en Arizona. Cuando sí. Me refiero a la MLB. Sí, no tenían equipo, entonces me prestaron a Detroit para el entrenamiento. Después, cuando hicieron el equipo, me regresaron para Arizona, porque yo duré como 4 años ahí. Sí, te estaba hablando de las mayores. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Por qué? Más que todo, ¿por qué se produce ese cambio a mitad de temporada en el 99 de Arizona para los Marlins? Porque estabas teniendo un muy buen año. Estabas quitando 2.94. La mayoría de las salidas tuyas fueron de calidad como relevista. ¿Qué pasó ahí que te mandaron por un equipo que además era un equipo que era un desastre? Porque los Marlins no tenían a nadie. Ellos hicieron un cambio inteligente. Ellos dieron un piche que tenía una piedra bien buena y recibieron un piche que tiraba 100 millas por hora. Pero ellos querían un piche como más manta y que tiraba 100 millas por hora para que viniera y le tiraron un inning y cerraron. Sí, de acuerdo. El cerrador que teníamos nosotros era Greg Olson, que lo que apelaba mucho a la curva, pero no tiraba muy duro. Entonces ya él le tenían cogido la vuelta. Entonces yo personalmente le dije a él, mira, ya tú estás fallando, así que si falla otra vez, te voy a coger trabajo. Y no me dejaron coger el trabajo, entonces ahí me cambiaron. Y trajeron a Matt Manti tirando 100 millas por hora y a mí me mandaron para la Florida. ¿Qué pasó ahí? Y en el béisbol, no te pienses tampoco que los equipos también tienen carisma contigo, con tu familia. No, para nada. Ya yo viví en Arizona como 3 años, y cuando yo decidí comprar una casa en Arizona, a los 2 meses de yo tener la casa, me cambiaron. Eso es para que tú sepas cómo es el béisbol. Ahí tú, el contrato tuyo, además del bono, tú contrato tu temporada en ese tiempo, por año, tu temporada, con Arizona. Con Arizona, todo depende. Cuando a ti te firman, te dan un bono.
Y después del bono te dan unos incentivos. Entonces, si tú estás, después que ya eso ya es aparte. Entonces, ya cuando tú juegas en las grandes ligas, el contrato se actualiza y tú empiezas a ganar lo que gana la grandes ligas. Oye, en aquel entonces el mínimo eran 67,000. El mínimo en grandes ligas eran 67,000. Y ahora lo están poniendo en 500,000 y no hay un acuerdo. No, 500,000 no, 600,000 incluso. 600,000 y no hay un acuerdo. Y cuando yo subí a la grandes ligas era 67,000. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás en la grandes ligas, tú cobras dinero de la grandes ligas. Si te bajan, entonces ya el contrato tuyo pasa a ser lo que ganas en las ligas menores, que son $3,000 al mes. Y ganas más si estás en roster de 40 también hoy. Si estás en roster de 40, ganas más que los que están en ligas menores. Sí, ya, contigo, si ya, ¿no? Si estás en roster de 40, te protegen y ya te tienen que dar un por ciento más. Sí, así mismo. A pesar de que te fastidiaron la casa en Arizona, el llegar a Miami, te agradó, te dijo algo de, en el sentido, coño, voy a pichar en Miami, voy a pichar donde están la mayoría de los cubanos. ¿Eso te estimuló de alguna manera? Me estimuló muchísimo porque yo quería pichar en frente a mi comunidad. Y eso me motivó mucho. Pero también me llenó mucho de mucha presión. ¿Por qué te voy a decir que me llenó de mucha presión? Porque en los Marlins, el estadio viejo no se llenaba. Uh-huh. Y los fanáticos latinos, cuando te exigen en español. Y se oía clarito, yo lo oía clarito en la loma. ¡Oye, tira strike! ¡Cosote! Que es muy diferente. Y cuando en muchas ocasiones, por allá, por Pedro Pine y en Miramar, yo iba, un ejemplo, al supermercado a hacer una compra y me encontraba con personas mayores de edad. Me decía, oye, chico, ahí es pichado y llévate dos bateadores, tres y dos. Y decía, bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, señor. Mi labor es lanzar y es una perfección y lo trato de perfeccionar a cada día. Siempre tenía respuestas profesionales para las personas, pero sí me dieron mucho apoyo cuando lanzaba bien, cuando lanzaba juegos completos y eso, sí me daban apoyo también. ¿Qué representó para ti ser compañero de Bolívar? Mucho, porque él llegó primero que yo. Él llegó primero que yo, entonces ahí pasó el factor de oye, consejo. Oye, consejo, mira, no haga esto, debe hacer aquello, llega a tal hora. Aquí tiene que pichar pegado, tiene que apelar al tu sim. No te aferres tanto a tirar la recta de cuatro costuras, porque aquí esta gente no, en 3-0 no fallan. En Cuba a lo mejor te dan fly a catch, pero aquí en 3-0 no fallan. Y en 3-2 tienes que aprender a tirar otra cosa que no sea recta. Y muchos consejos que me dio también de la vida ahí, que por poquito tiempo, porque después lo cambiaron. Eso es lo que te iba a decir, lo cambian. Ustedes coinciden, poco tiempo. San Francisco fue el equipo donde Olivar. Pero para no salirnos del tema, porque fue una época difícil para Iván, post-serie mundial, o sea, después de haber ganado la serie mundial, y se dieron una serie de situaciones difíciles, Iván, también la inexperiencia, una sociedad diferente, imagínate, la fama, haber sido el pelotero MVP de una serie mundial, de una serie de campeonatos. En tu criterio, ¿qué fue lo que tú crees que le pasó a Iván en esos años siguientes con los Marlins? Antes de llegar a San Francisco, sobre todo ya cuando lo viviste de cerca, ¿crees que ha sido eso, la inmadurez, la inexperiencia, de no lidiar en ese momento con la fama, ¿no? de la juventud, de no poder, digamos, a tomar todas las decisiones correctas en función de la realidad de la vida? Yo pienso que fueron muchas cosas para él tan rápido. Fueron tan rápido, o sea, como tanto para él como para mí, manejar la prensa, la fama, el dinero. Son muchas cosas que llegan a ti en una época
de una edad temprana, que no estamos en los 20, en los 21, 22 años, y también las personas que están alrededor de uno no son el 50%. Uno tiene que tener cuidado también las personas que uno se rodea también, porque te pueden sacar del camino. O sea que son muchos factores. Por eso es que en el béisbol actualmente se necesitan mucho los consejeros, las personas que están ahí para encaminar a los que vienen, a los jóvenes. Sí, sobre todo los extranjeros. Como ejemplo, el ejemplo que te puedo decir yo, cuando llegó Césped, el que encaminó a Césped paso por paso fue Ariel Prieto. ¿Qué no hubiera dado Iván Hernández por tener una persona así? ¿Qué no hubiera dado yo por tener una persona así? Que estuvieran ahí encaminando a nosotros. Aparte que nosotros tuvimos también personas buenas ahí que estuvieron ayudando a nosotros en lo que ellos pudieron. Tony Taylor es como un padre para mí. Dani Pérez también. Pero ya cuando tú estás fuera del terreno, ya ellos no están presentes contigo. Claro. En ese sentido, cometiste errores quizás desde que yo estuviera asistiendo. Importantes como que te privaron de tener un resultado más rápido que el que lograste. Sí. Yo digo que la preparación de nosotros fue la que nos llevó a nosotros a subir rápido. Pero no estábamos preparados mentalmente para enfrentar las cosas que te da la vida cuando tú llegas a ese escenario, al escenario de la fama, del dinero, que tú tienes 50 periodistas haciéndote preguntas con carácter devolutivo, preguntas con doble sentido. O sea, son muchas cosas que pueden influir en la carrera de un pelotero. Bueno, voy a volver al Vladimir. Hasta el 2001 fuiste, bueno, la mayor cantidad de apertura fuiste hasta el 2000. En el 2000 abriste 12 juegos y a partir del 2001, en el 2001 abriste solo 3. Ya te convertiste, es decir, básicamente te convirtieron en relevista. ¿Te molestó que te quitaran de abridor y te pasaran a relevista o lo aceptaste como un cambio normal en el béisbol? Yo pienso que yo trabajaba como abridor y trabajaba un paso lento. Yo quería trabajar los bateadores de una forma en la cual yo aprendí. Entonces ellos fueron del criterio de que yo no iba a ser un abridor de excelencia. Entonces me dijeron, mira, vamos a llevarte al bullpen para ver si tú sabes relevar. Entonces, en vez de ser un pitcher calmado que quiere localizar la bola, que quiere cambiar picheo, cambiarle la velocidad, cambiar toda la secuencia de un inning a otro inning, entonces me dijeron, mira, queremos que tú te conviertas en un pitcher de dos picheos y que venga agresivo y a matar y a salir de eso. Para que no te metan complicaciones, para que no te metan problemas, para que no tengas que estar pensando tanto. Creemos nosotros que este es tu mejor camino. Y yo le dije, vamos a hacer el ajuste. Que yo puedo ser relevo. Porque eso me trajo a la mente cuando yo era un tirador usando el número 2, que yo lo que venía era en el primer inning a tirar con todo. Sí, te quiero. Y ese es el objetivo del cerrador y sí, de relevo. Sí. Porque yo tenía un compañero ahí que yo le decía, bro, tú no tiras más nada que un solo picheo. Y me dice, porque yo vengo a tirar y a sacar al lado y a acabar con todos los bateadores. Que ese se llamaba Antonio Fonseca. El 2001, no sé si lo sabías, pero fue tu mejor año. El 2002, es verdad que tienes 20 salvados, pero en números como tal, el 2001 fue mejor. Tuviste el era más bajo de tu carrera con 274. No me voy a meter en estadísticas avanzadas porque ya sé, me abriría los ojos, pero el mejor año tuyo fue ese 2001. Inclusive lanzaste bastante, lanzaste 52 juegos y 92 innings tuviste ese año 2001 con los males. Mucho. En esos años lancé muchísimo. Sí, y 92... Muchísimo. Y 2002, dice, bueno, es que cuando estás de... Es decir, 2001 y 2002 son tus mejores dos años, hasta el 2008, creo que cuando estás con Atlanta. Pero en 2001 y 2002 venías una carrera ascendente, y bueno, y ya nos hiciste la historia de lo que ocurrió, que te decepcionaste en su momento con los Marlins, pero venías ascendiendo, venías mejorando. Si ustedes me arreglan un minuto, pudieron buscar un cargador. Sí, sí. Ese equipo de los Marlins de esa etapa,
Hay que recordar que los Marlins, después que lo dejaron, bueno, Yusenga, pues se decía a prácticamente vender a todo el mundo. Quedaron Liban, quedó Charlie Johnson, quedó un tiempo nada más, después Charlie Johnson fue, o lo cambiaron en este caso. Quedó Félix Heredia y quedó a Fonseca, mencionado la misma. El Carretería también estuvo muy poco tiempo. Y después empezó un trabajo de reconstrucción. Por ahí pasaron muchísimos peloteros que parecían un momento determinado que iban a triunfar. Me recuerdo de uno, bueno, Berlí se convirtió en un buen pelotero. O sea, Berlí creo que fue un bateador, no con una carrera larga, pero ¿quién? Y con los Cubs, con el Choro también fue un muy buen bateador. Estaba Luis Castillo que se convirtió en un... En segunda base, sí. Sí, de muchos barajes, también roba bases. Estaba en el Choro, el personal Ale González. Ale González, Juan Pierre. Era un jugador que cumplía bien. Mike Lauer, que sí se convirtió en un gran bateador. Mike Lauer, en tercera base, el burrico cubano estadounidense. Y tenía otros jugadores, por ejemplo, uno que nunca llevaba nada fue Mark Topside, que era jardinero. Trevin Lee tampoco hizo nada al otro mundo, también estaba entre los jardines. Juan Pierre, que... Juan Pierre, pero más, más de 200 y creo que da Juan Pierre esa temporada, o está por ahí. Tuvo buena temporada ese año. Está bueno, Miguel Cabrera, Campabal, Miguel Cabrera, Peque. Sí, pero Miguel Cabrera sube ya en el 2003. Sí, en 2003. Jeff Conine, que era otro de los que estuvo en el 97 y en el 2003. Y el picheo, bueno, sí, por ahí lo que pasó fue un carnaval. Una cantidad de lanzadores de a ver, en un surdo que se llamaba, Jesús Sánchez, Bill Carlton, estaba también, bueno, Brandon Lupe, que ya lo mencionó hace un rato, Vladimir, estaba Brad Penny, que comenzaba por el béisbol de la Liga, que después pasó a los Dodgers, estaba Campabano también. Joe Becker estaba también en ese. Sí, no sé si en 2002 le llegué a lanzar, pero en 2003, por ejemplo, fue parte importante de ese, el famoso juego que le lanzó a los Yankees. Como estaba también ya después, por supuesto, Josh Becker, Campabano, Mal Redman, pero todos estos pitchers ya un poquito después, ya casi ya para la temporada. Pero aquel equipo ese de los Marlins del 98, 99, no, 2000, 2001, ya en 2002 empezó más o menos ahí la recuperación, pero el equipo era un desastre. O sea, al final la estrategia era una de las cosas que yo quería hablar con Vladimir. Pero yo creo que uno de los peores equipos de la en cuanto a la dirección, o sea, la estrategia de la franquicia son los Marlins. Los Marlins, yo digo que no tienen una filosofía que la gente sigue sin entenderla, porque primero el estadio no se ve nada, porque bueno, estaba en Pro Play, era un poco lejos de lo que es el centro poblacional de Miami, de hecho el estadio Pro Play no pertenece a Miami, pertenece a la ciudad de Broward. Cuando lograron tener de nuevo un equipo competitivo, volvieron a vender los jugadores, se quedaron con algunos, después fue el equipo reconstruyéndose cuando llegó José Fernández, llegó Stanton, estaba, bueno, llegó Di Gordon, Ozuna, Yelich, y después la misma. Yo te digo, yo soy seguidor del periodo de la Andalía, lógicamente, como seguidor de la pelota, y yo estoy bien familiarizado con los equipos, y si te digo que el equipo que menos empatía yo tengo en este momento es precisamente el equipo, porque todos los años con jugadores prácticamente desconocidos, jugadores que tú, al final algunos tienen talento y esos mismos son los primeros que van partiendo, que los cambian. Y yo te digo que a mí eso, y la manera que tratan el tema de los cubanos para mí es totalmente desafortunado. Totalmente desafortunado. O sea, y discúlpame, Vladimir, que te haya robado este tiempo, porque yo digo, ¿cómo, compadre? Con la cantidad de cubanos que hay en Miami, esa gente sean capaces. Ahorita me pusieron que si los Mesa, ¿no? Antes de entrar a los hermanos Mesa, los Marlins no contamos peloteros cubanos. Y han tenido grandes peloteros cubanos muy populares, muy seguidos, que no han cogido. Siempre, por ejemplo, siempre pudo haber firmado los Marlins, al final de la mañana los Marlins jugaron la falta. Muy pudo haber firmado los Marlins, y al final no ahora, lo va a ver de antes. Lo mismo pasó con el caso de Pito Abreu, que tampoco los Marlins, o sea, se retiraron. Entonces, yo digo, esta gente no trabaja con el público. ¿Cómo van a ir a un estadio que es cubano? Se puede familiarizar con un equipo donde primero no hay un solo pelotero cubano. Y número dos, un equipo que pierde más juegos de los que gana. Entonces, el cubano normal dice, espérate, yo no voy a un estadio a gastarme 60 y pico, $70 y pico. Entonces,
entonces entre el parqueo, la gasolina, después la comida, si comes antes, bueno, está bien, pero de todas formas, si va con la familia, el niño siempre quiere tomar algo, si va a la tienda, se va a tomar de algo. Entonces, terminar un partido un 5 de la noche, para después bajarte con un tráfico para llegar a tu casa, el otro día tienes que trabajar, si andas de temprano, y para que un equipo que tú veas, no te representa, porque no hay nadie, no solo cubano, no hay nadie que tiene los males, así que tú ya ves, como antes, que había una figura, entonces... Picheo. ¿Qué tal? Ustedes están viendo en el chat ahí que no hay un ruido ahí, como que la gente no escucha bien. Sí. Sí, creo que es tu micrófono, Vladimir. Bueno, bienvenido, Seguido. Saludos. Buenas noches para Vladimir Núñez, mi hermano. Un gusto, un placer saludarte por aquí. No tuve el gusto de verte por acá ni nada, pero bueno, vi una postalita ahí que era de las que tuve yo en Cuba. Yo coleccionaba mucho esas postalitas cuando jugaba la selectiva, esas cosas, y tú eras una de las que tenía ahí mis abuelos. Mi abuelo me regalaba mucho esas postalitas y tú eras uno de los que estaba ahí cuando la selección Habana. No, aquí mirando la entrevista desde el principio, lo que ha sido tu trayectoria en la carrera de béisbol. Y realmente no, entré para hacerle dos a esta gente aquí, bueno, hacerte varias preguntitas ahí más o menos en el caso de tu paso por Grandes Ligas, no sé, los bateadores, por el caso de los bateadores más difíciles que pudiste enfrentarte, ¿cuál habrán sido los que más te causaron más impresión? O bueno, el cambio de béisbol fue bien brusco, nada que ver a lo que te enfrentabas anteriormente en la Serie Nacional con también aquellos eran espectaculares bateadores, pero bueno, ya aquí el mecanismo de béisbol era totalmente diferente. Era totalmente un béisbol que cambió un 90% totalmente. Entonces, o sea, algún bateado que todos eran difíciles, pero bueno, de por sí uno que se pusiera más difícil que otro. A ver, me escucha. Gracias, Sergio, por tu simpatía, mi hermano, y te voy a responder tu pregunta. Yo sí me recuerdo que en las series nacionales y las selectivas, los bateadores que temibles ahí eran Quindelán, Pacheco, Vargas, Linares, Casanova. O sea, esos fueron bateadores, Fausto Álvarez, Gravier Pierre. Fueron muchos de los bateadores en Cuba que yo me enfrenté, que fue bien difícil batallar con ellos y sacarle agua. Pero ya aquí en Grandes Ligas, ya los peloteros aquí tienen un poco más de disciplina. Van buscando un picheo en particular. Estudian tu cuerpo, estudian tu movimiento. No se concentran mucho en la mano de lanzar. Simplemente buscan la maña de tu rostro para batear. Y ellos también tienen una zona. Tienen una zona que si tú no la tiras para ahí, ellos no le hacen swing. O sea, que tienen más disciplina. Para mí fue algo impresionante en la época de los borrones enfrentarme a McGuire, a Sammy Sosa, a Barrigón en esa época de los borrones, porque en esa época yo tenía también, esa era la temporada mía que yo estaba teniendo unos buenos años, pero ellos estaban impichables. Pero sí, también me impresionó mucho la zona de strike de Barrigón, porque Barrigón bateaba con un bate 33, se pegaba al home y agarraba el bate corto, o sea que se convertía en un 32 y tú no encontrabas cómo lanzarle. Wow. Ahora, yo personalmente, con un estadio lleno de 50,000 fanáticos, yo escuchaba el zumbido del swing de McGuire. El zumbido del swing de Canseco. O sea que eso era algo impresionante, que cuando ellos hacían el swing yo lo escuchaba en la loma. Wow. Y McGuire es un escaparate. Sí, no, increíble. Yo digo, son un mundo de béisbol completamente diferente. En Cuba era con aluminio, aquí es con madera. Los jorrones aquí indiscutiblemente son más largos que cualquier jorrón que tú puedas dar en Cuba. Porque aquí recuerden que los estadios aquí tienen 3 y 4 pisos por el right field y por el left field, y ellos la suben allá arriba a Vladimir Guerrero. Yo me enfrenté a Vladimir Guerrero, que me dio Rolación y Ale González se quitó.
que tú sabes que sale guante de oro y se quitó en Montreal. Ya me preguntaste, Vladimir, te voy a preguntarte algo. ¿Tú tienes audífonos ahí cerca tuyo? ¿Tienes audífonos? Que si tengo audífonos, tengo el teléfono conectado. Sí, pero el tema del audio, pues evidentemente es tu teléfono. Si puedes utilizar algunos audífonos, o sea, puedes salir un momentico ahí, para volver a entrar al enlace. Y si puedes utilizar los audífonos mejor, porque me está diciendo producción que es lo que debe estar haciendo ahora mismo. Hay teléfono que sin los audífonos se da ese problema. Ok, está bien. Yo busco mis audífonos. Dale, gracias, mi hermano. Gracias. Te esperamos por acá. Evidentemente es una cosa que iba a decir. Vladimir jugó en, que le voy a preguntar ahora, Vladimir jugó en Grandes Ligas con aluminio en Colorado. Uh-huh. En Colorado la gente juega con aluminio, el estadio se convierte a la gente en bateadores de aluminio, así que cuando llegue le voy a preguntar la experiencia en Colorado, porque eso ahí es, bueno, eso es increíble. Le digo a José Roberto Hernández, gracias por escribir. No es que, porque decía que los equipos de Grandes Ligas no deben contratar por nacionalidad. El tema no es ese, el tema es que esto es un negocio. Y un estadio, o sea, y el éxito, entre otras cosas, es que la gente vaya a ver a tu equipo al estadio. Y si tú tienes una ciudad con más de 1 millón, creo que es así, más de 1 millón de cubanos, 2 millones de venezolanos, o casi por ahí, anda la cifra. Y tu equipo, lo que tú no tienes es precisamente eso. Y los únicos que te van al estadio son los americanos, porque los latinos no les interesa. Los latinos que viven en Miami son, hay mexicanos, Monty, hay boricua un poquito más al norte, pero los latinos de Miami son cubanos y venezolanos. Y si tú no le pones pelotero de esa nacionalidad, el fanático venezolano y el fanático cubano no se va a sentir identificado con los Marlins. Y por eso el estadio siempre va a estar vacío. Porque cuando pichaba José Fernández en los Marlins, ese estadio era cuando único, no voy a decir lleno completo, había juegos que se llenaban completo, pero que iban muchos cubanos a ver a José Fernández. Si Ulieki, si Pito Abreu, si, no sé, Jordan, en fin, otros más. El mismo a Rosarena incluso. Jugaban en los males, yo te decía, no, yo que se iban al estadio. Pero sí crecía un por ciento importante, sí crecía la afluencia pública al estadio de los males. Sí, y lo raro es que el equipo que estaba... No, entonces el equipo que está contratando más cubanos es al norte de Estados Unidos. Yo no sé cuántos cubanos hay en Chicago. Yo no sé cuántos cubanos viven en Chicago, pero es el equipo actualmente que más, bueno, aparte de Houston, ¿no? Houston es el que más tienen en ligas menores, pero en como están en grandes ligas, Chicago. Y es el que se mueve más en ese sentido. Dale, Sergio, mala mía que te interrumpí. Yo te decía que mayormente si te pones a mirar las inversiones que han hecho los males en toda la comunidad cabuna. Oye, estamos ahora en serio que está... Ahora en serio que tiene problemas. A ver si lo podemos recuperar. Algo que tú quieras señalar de este punto, Edgar. No, mira, yo entiendo tu punto en el sentido del negocio, entiendo el punto también, ¿quién fue el que lo dijo? José Roberto fue el que dijo que los equipos contrataban por calidad. El problema es que yo veo que hay cubanos, por ejemplo, Rizel Iglesias lo dijo públicamente que él le hubiera gustado jugar en Miami. Esta directiva que tienen, la directiva anterior fue un desastre, porque la directiva anterior cada vez que tenían un equipo lo botaban, lo cambiaban completo. Esta directiva parece que quiere mantener más. Es raro, sí, que no vayan por bateadores cubanos, como dice, con bateadores no, jugadores cubanos en general, cuando ellos tienen que saber que la comunidad cubana es una de las mayores en Miami y es una de las que más, si quieren dinero, de las que más dinero les va a aportar si el equipo es bueno. Ahora, ojo, un comentario que decían, es verdad, la ciudad de Miami resultadista. Si el equipo no es bueno, no van a ir a ningún lado, ¿no? Tienen que mejorar ese equipo. Igual, yo considero que jugadores cubanos o venezolanos, o sea, si la comunidad es tan grande, atraería público, ¿no? El ruso, yo no he ido nunca al estadio. El ruso me ha dicho que cuando va al estadio hay más gorras de otros equipos que los de Miami. Es decir, la gente va a apoyar más al equipo contrario que el un club. Yo no he tenido esa experiencia, pero dice cubano, que ha pasado. Un cubano que llega de Cuba, que viene con el arraigo de Santiago de Cuba, de Santiago, Villa Clara, Pino del Río, La Habana, y a Miami. Y dice, ok, coño, ¿qué es lo mejor que tengo pelota aquí? Los Marlins, nada, el equipo de la ciudad. Y de buena primera tú dices, coño, yo soy santiaguero, está jugando Pito, que decía en fuego. Voy a ver porque es cubano, o sea, el orgullo cubano y demás. Pero si tú no tienes a nadie, menos que menos va a ir al estadio, con todos los problemas que tiene uno de la vida, decir, coño, no, ¿a qué?
Entonces, es verdad que es muy resultadista, pero resultadista también hay que tener en cuenta una cosa. Acuérdense que este equipo de Miami es relativamente nuevo, del año 93, y la mayoría del tiempo ha tenido malos resultados. Entonces, ¿cómo tú quieres que un fanático se enganche con un equipo que la mayoría de las temporadas que ha jugado han sido fuera de playoff? Entonces, tiene que ser resultadista obligado, porque no hay una tradición, no es que lleva 100 años, que tú dices, bueno, yo soy de Chicago, pues Chico Guay, soy de Chicago. El que vive en Chicago ya la tradición del padre, del abuelo, no sé qué. Ya hay una cosa que está en la sangre, ganen, pierdan, pero en el caso de los Marlins no. Es mucho más reducido. Es lo mismo que en Arizona, con Tampa Bay, ¿qué arraigo puede tener en Tampa Bay? Cuando un equipo del año 98 a la fecha. Si el equipo no gana, el público no va a ir al estadio, porque la gente no tiene ningún tipo de tradición con ese equipo. Miami, una pregunta que nos hicieron una vez, Miami es el peor equipo de la década. De 2010 para acá, el equipo con más derrotas en toda la década es Miami. No me acuerdo de 2000. De 2010 para acá, era Miami. Fue una pregunta que nos hicieron en Pulsándose en Completo. Sergio, ¿qué vas a decir algo? No, yo lo que le quería decir a ustedes que si te pones a pensar los peloteros que han, los peloteros que han tenido triunfo con la sucursal de los Marlins, son peloteros que han cogido ellos en precio bien barato. Liván les costó $1,000,000. Entiende que grande, pero fue barato. Y Fernández lo cogieron por allá. Entonces le salió barato. Es decir, definitivamente ellos tal vez se han tenido interés por peloteros cubanos, pero saben que de una manera u otra saben que el costo, la metodología de ellos nunca ha sido invertir. Yo creo que las grandes inversiones que han hecho Loria, pero con una idea de tal vez a futuro vender el equipo, fue lo que fue el contratazo que le dio Stanton. Y te digo más, creo que conexión no está buena. Como... Sí, bueno, se fue. Ahora sí te oyes bien, Vladimir. Bueno, sí, Vladimir se buscó unos audífonos. Soy lo que se tiene que buscar en otro router. Están candela en la casa. Bueno, live, retomamos contigo. No sé ni por dónde nos quedamos, pero no importa, no pasa nada. En el año 2003, cuando los Marlins, bueno, ahora perdimos a Vladimir. Bueno, cuando la recuperemos, nos quedamos en 2003 cuando ganan los Marlins la Serie Mundial y él estaba en el equipo, aunque no pichó la postemporada. Bueno, seguimos comentando el tema de los Marlins y de los cubanos. Yo sigo pensando que, aunque la gente también depende, lógicamente que la gente del pelotero determina, pero ustedes saben que muchas veces los peloteros, y lo han dicho aquí en el show, nuestro, que aquí han querido estar con los Marlins. Pero a la hora de negociar, siempre se ha trabajado paraguas. Los pocos casos cuando había un interés real para eso. Yo sí digo que si hoy, porque me comentaban ahorita, bueno, cuando estuvo Liván, cuando estuvo Hansen, Vladimir, pero hay que entender una cosa. Cuando estuvieron todos esos cubanos de finales de los 90, esos peloteros cubanos que jugaron con los Marlins, Liván, Hansen, Marqués Tejera, Vladimir, no eran peloteros con un nivel de popularidad en Cuba, de la gente que emigró de Cuba a los 90, que fue para Miami. La comunidad que vivía en Miami en los 90 eran las personas que habían emigrado a principios del, o sea, en el 59, 60, en los 60, en el 80, cuando Mariel. Y esa gente no estaba familiarizada con esos peloteros cubanos, ¿me entiendes? Entonces, no puedes pedirle tampoco a la persona que lleva 30 años en Miami, que de buena primera se familiarice con jugadores que tú dices, bueno, pero vienen de Cuba, no sé quiénes son, ¿no? Ya con Liván fue otra cosa, porque Liván generó, no al nivel de José Fernández, pero sí generó un seguimiento importante. De hecho, en esa Serie Mundial del 97, hay que ver la cantidad de cubanos que había en esa Serie Mundial. O sea, en esos playoffs, no solo la Serie Mundial, con bandera cubana, con cartel de Liván, con pullover de Liván. Eso lo generó un cubano. Claro, el cubano estaba siendo protagonista, y qué protagonista. Pero ahí había muchísimos cubanos en ese estadio. Si no tuviera Liván Hernández en esa Serie Mundial, si Liván no hubiera sido parte de los Marlins del 97, no hubiera habido cubanos prácticamente en esa Serie Mundial. ¿Qué cubanos nosotros vemos en una Serie Mundial donde no hay equipos cubanos? Vamos a poner el ejemplo. O sea, en la Serie Mundial de Boston contra, o sea, cuando ganó hace dos años Washington, que cubanos había, que era Elías el que estaba dentro de Boston, pero no había cubanos, o sea, porque depende también de la representación que tenga. Pero bueno, retomamos, ya recuperamos con Vladimir la conversación. 2003, ya que estamos hablando de Marlin campeón y eso, ganan la Serie Mundial. Tú estabas en el equipo, pero no pichaste en los playoffs. ¿Cómo? Coméntame un poco esa temporada que pasó ahí, que no,
que no estuviste hasta el final, si te dieron el anillo al final, ¿cómo fue eso? ¿Cómo viviste esa temporada para mí fue una temporada difícil. Fue una temporada difícil porque tuve altas y bajos. Y no estaba pichando bien, me mandaron a la AAA, después me subieron, después me bajaron otra vez. Después me sacaron de roster. Y ya después ya terminé en AAA y no fui parte de roster de la Serie Mundial. Eso fue una temporada difícil. ¿Y por qué? Pero tienes anillo, ¿no? ¿Te bajó rendimiento? ¿Te alejaron o no te dijeron nada? ¿Simplemente te bajaron? No, eso fue bajo rendimiento. Bajo rendimiento, pero con sinceridad, ya cuando un pelotero tiene que estar concentrado 100%. Tiene que estar concentrado 100%. Tiene que bloquear todo lo que lo rodea para uno mantenerse enfocado. Ya cuando tú ves que un pelotero tiene bajo rendimiento y le está subiendo el promedio en carreras limpias o no está bateando, hay algo más ahí. Yo personalmente le puedo dar el testimonio a ustedes que cuando mi concentración estaba ahí 100%, no voy a pichar bien. Vladimir, te dieron anillo, ¿no? Porque tú fuiste parte, estuviste en el roster de los Marlins. Tienes anillo en el 2003, ¿no? Sí, en el opening day con los Colorado Rockies, en esa ceremonia, ahí fue mi presentación de mi anillo de la Serie Mundial. ¿Cómo se vive, disculpa, Michael, cómo se vive eso de tu equipo luchando ahí en los playoffs y tú que a lo mejor te podías decir, coño, hubiera podido estar ahí, yo hubiera vivido la experiencia de lanzar una Serie Mundial contra los Yankees? Además. Bien difícil. Hubiese sido bien difícil. Yo creo que yo hubiese podido tener la oportunidad de estar ahí. Pero el manager del equipo no se sabía ni mi nombre. No se sabía ni mi nombre. Pero bueno, no lo ocupo. No lo ocupo, pero bueno, ni no importa. Yo me sentía mal porque estaba en mi casa. Y a mí me dijeron, mantente ready, que si hay algún fallo, podemos hacer un cambio en el roster y nada más tienes que manejar para acá y te ponemos a pichar. O sea que yo estaba activo, pero estaba desactivado también en el mismo momento. O sea, uno aprende porque la pelota es un negocio. Tú siempre tienes que estar bien, porque en el momento que tú estás mal, van a tomar una decisión contigo porque es un negocio. Y no te van a dar mucho tiempo para que tú te recuperes. No te van a dar mucho tiempo. Yo aprendí mucho también aquí en Atlanta. Porque cuando yo llegué aquí a Atlanta, y ya aquí estaban los caballos de Atlanta, John Small, Greg Maddux y Tom Glavin. Y lo primero que me dijeron es, este viejo que está aquí no le gusta el 3-2. Aquí tú no puedes llevar a los bateadores a 3-2. Porque el viejo ese usa Spike. Y es el único manager que usa Spike. Y cuando tú llevas a los bateadores a 3-2, él anda un chisperío en el piso, sí, bien el dogado. Y yo eso lo aprendí también. Bobby Cox era el manager de los Bravos. Bobby Cox. Entonces, o sea, la pelota es uno tiene que estar consistente. Y en el 2003 yo, personalmente, yo estaba teniendo unos problemitas y eso ahí. Y mi concentración, mi mente no estaba 100% en... Sí, fue tu peor año de tu carrera. No voy a contar el 2009 porque en 2009 lanzaste un solo juego, pero que lanzaste, sí, el 2003. Exactamente. Sí. Te iba a decir que, bueno, me imagino, termina el 2003, me imagino que eres dejado en libertad y te contratan a Colorado. Te vas a Denver. Ahí paso a la agencia libre. A lanzar combate contra Bata Aluminio. Contra Bata Aluminio, como yo. Llegas a un estadio donde eso es Bata Aluminio. Es decir, ahí vos viste a Cuba. Es verdad que es tan impresionante, porque ahí los flys se van. Es decir, das un fly ahí, estamos ahí a 4.000 pies de altura. El slide hacía como un sinque. Y el sinque hacía como un slide. Wow. Y la curva, ni la tire porque no va a romper. Y el frío en mayo y en abril es algo increíble.
Pero aprendí mucho porque tenía que apelar a los veteranos. Yo tengo un amigo mío que es dominicano, se llama Pedro Julio Astacio. Pedro Julio Astacio, que yo siempre le decía a él, ¿cómo tú ganas 15 y 16 juegos y 17 juegos aquí en Colorado? Bah, sí. Y él en el poquito tiempo que yo estuve ahí, él me ayudó, mira, tienes que hacer esto, agarra la pelota así, usa más el rosin, trata de hacer que la uña tuya se ponga dura, ponte nail polish de eso que usan las mujeres para que las uñas se te pongan duras, para que tú puedas agarrar la bola para la costura, porque aquí hay que batallar. Y esas pelotas las sacan de un humificador y cuando salen duras. Cuando salen duras y cuando le dan, ya tú sabes, por ahí eso fue otro aprendizaje. En tu tiempo la cerca estaba más baja. Ellos ahora en los últimos años la levantaron, pero en tu tiempo esa cerca no estaba levantada. Sí, un fly para atrás era jonrón. Hay batazos que ahora no se van, en tu tiempo era jonrón. Exacto. Sí, sí. Ahí habían dos figuras legendarias. Bueno, uno ya está en el Salón de la Fama, Larry Walker, pues Todd Helton, que es otro peloterazo. Todd Helton, un peloterazo. Ahora, en ese estadio de Colorado, los peloteros que no daban jonrones ahí. Los peloteros que no daban jonrones, el noveno bate, el octavo bate, eso daban jonrones ahí. Ese es un equipo que los lanzadores de la vainera, entonces siempre tienen problemas. El último lanzador que yo me acuerdo, hubo dos. Freeman, se me olvidó, Kyle Freeland y Waldo Jiménez. Que Waldo Jiménez inclusive fuera al stand, casi hace un, creo que ya hace unos himnos Río Atlanta, unos himnos Rum Atlanta. Pero esos son los últimos lanzadores que yo me acuerdo que en Colorado han lanzado bien. De ahí para atrás es un desfile porque no, los pobres no pueden, ¿qué van a hacer? No, es muy difícil, es difícil. Hay muchos pitchers que no firman en Colorado para sumar. Grandes pitchers que dicen, no voy ni jugando, está loco. Pero no solo porque le batean, sino también es difícil la adaptación a la presión. ¿Cómo te adaptaste tú en el caso de la presión, o sea, de la altura? No, porque si tú supieras que es más, el proceso de adaptación es más difícil. El frío, que la altura. Porque nosotros viajábamos mucho y jugábamos mucho en México. Y México a nosotros nos sirvió mucho de preparación con respecto a lo que significa la altura. Pero el frío, ese frío que uno no está acostumbrado a abrir un juego con ese frío, cuando uno tenía que lanzar en Milwaukee, cuando uno tenía que lanzar en Denver, Colorado, cuando uno tenía que lanzar en Chicago, en el mes de abril y mayo. Eso es algo difícil. Eso es un proceso difícil. Exacto. Vladimir, ¿qué pasó entre 2005 y 2008? Que estuviste fuera de Grandes Ligas hasta que regresaste a la MLB con precisamente los Bravos Atlanta. A dar vuelta y a buscar oportunidades en donde se te presente, porque ya para esa fecha ya no tenía ni abogado, el abogado era yo mismo. Entonces unos cuantos amigos míos que llamaban y me daban los contactos y yo mismo hacía mis propios amarres, mis propios contactos. Tuve que hacer tryout y ir y presentarme con un uniforme de otro equipo y hacer tryout para ver si me daban la oportunidad y firmar. Yo me recuerdo, mira, en el 2005 yo jugué con cuatro equipos en un año. Sí. Con cuatro equipos en un año. Y después pasé a los White Sox, firmé con los White Sox en el 2006. Pero también me ayudó que yo siempre iba a pichar en la Liga de Invierno. Entonces, cuando yo iba a pichar en la Liga de Invierno, siempre veían que yo estaba ready. Entonces siempre me ofrecían un contrato. Mira, si te subes a Grandes Ligas, te vamos a dar tanto. Y si no, va para las ligas menores. Y invitado a entrenamiento. Entonces iba para AAA y veía los días correr en AAA. Y seguía pichando en AAA, viendo los días correr. Y no me daban la oportunidad. Creo que no. Fue Colorado, me dio la oportunidad. San Luis no me dio la oportunidad. Los Piratas no me dieron la oportunidad. Con los Piratas yo creo que salvé como entre 15 y 19 juegos en AAA
corrido. También salvé muchísimos juegos en AAA, también con San Luis, no me dieron la oportunidad. Texas, yo pensaba que iba a poder pichar en Grandes Ligas con Texas, pero me desesperé y tenía un buyout ahí en el contrato y me salí del contrato. Porque me llegó el día que me dijeron que me iban a subir, no me subieron y recogí la maleta y me fui. Y me dijeron, quédate, que a lo mejor la semana que viene tienes la oportunidad de subirte, no te desesperes, no. Recogí todas las cosas y me fui. Y ya después, al final de toda esa dando vuelta por todos los Estados Unidos, jugando de un equipo en otro y un equipo en otro, ya después tuve que ir a un tryout que hicieron en Florida, de los Bravos de Atlanta. Y cuando hacen un tryout de eso, que van 300 peloteros, gorditos, flaquitos, los que juegan y no saben jugar, ellos nada más andan buscando uno. Ellos nada más están buscando uno. Y yo tuve la suerte que yo estaba tirando bullpen. Y ahí pararon el bullpen. Y yo dije, bueno, ya me van a mandar para mi casa, porque si me pararon el bullpen, no me dejaron tirar ni el rompiente, ni el cambio, ni nada. Y entonces me dijeron, no te preocupes, te vamos a llamar en una hora. Y en una hora me llamaron. Esto es una historia verdadera. En una hora me llamaron, me dijeron, mira, mañana tienes que reportarte al campamento de Grandes Ligas. Y te vamos a dar un número sin nombre. Porque nos gustó lo que vimos en el bullpen. Y te vamos a dar un contrato de Liga Menores. Y si subo a Grandes Ligas, te vamos adaptando. Y ya. Y yo, ¿tú crees que yo llegué a mi casa? No, yo dormí en un hotel y al otro día me reporté. Al otro día me reporté al campamento de Grandes Ligas. Sin maleta ni nada. Y el uniforme que yo tenía era un uniforme de los White Sox. Que a mí me veían y me decía, ¿qué hace este tipo aquí con un uniforme de los White Sox? En Florida, tirando un bullpen. Yo lo que hacía era que me reía. Y tú sabes lo que pasó, que me dieron un locker, me dieron el número 98, sin apellido atrás. Salí a practicar con los peloteros, regresamos de la práctica, almuerzo, descanso, el juego comenzó a la una. Cuando el juego estaba en el quinto inning, ¿a quién tú crees que fue que llamaron a pichar? A Vladimir Núñez, dale, para probarlo. Y ahí yo me di un esconde ponche. Y Bobicó me dice a mí, mira, Guano, tú has pichado otra vez ahora. Y yo le digo, bueno, dale, vamos, yo estoy listo. Yo tiré un pen a él. Acabo de meter un esconde ponche y ahora voy a pichar otra vez. Vamos. Y ahí salí a pichar otra vez. Y me di otro esconde ponche. Y ya al otro día me pusieron el apellido en la camisa. Al otro día me pusieron el apellido en la camisa. Y el último día de spring training, yo hice el equipo. Wow. Sin tener trabajo, hice el equipo. Esa temporada, estamos hablando 2008. 2008. Esa temporada tuviste la posibilidad de compartir equipo con otros dos peloteros cubanos, Junel Escobar Gambado y con Brian Peña. Y con Brian Peña, sí. ¿Cómo vivieron ustedes el día a día dentro de la temporada? Tres cubanos ahí mismo, que en un momento donde no eran muchos los cubanos todavía en Grandes Ligas. Ahí estábamos juntos en el piquete ese. Yo me recuerdo que yo en ese entonces yo pasé a ser el traductor. Brian Peña y yo casi el traductor de Escobar. Y ahí estábamos ahí, ayudándolo con el inglés y tratando de... ayudando unos al otro, pero sí, eso fue bien bonito lo que vivimos en esa época. Por ahí faltaban más cubanos. Salían juntos ustedes. Ahí faltaban más cubanos. Para acá, eso. Sí, andábamos juntos siempre. Y ahí falta Francis Ley Bueno, que llegó después, y ahí también le dieron unos cuantos cafecitos a Álvaro Cañizares. Cañizares en el 2009, sí. Ahí a Cañizares le dieron unos cafecitos también, o sea que en un momento determinado ahí habíamos cinco cubanos en el mismo equipo. Y no coincidieron siempre, porque en el 2009 Brian Peña se va lo pasan para Kansas City, pero sí, más o menos ahí, o sea, Atlanta se convirtió en un imán
en ese sentido para los peloteros cubanos. Repito, en una época donde todavía no eran muchos, no es como ahora que son casi 30, en aquel tiempo eran alrededor de 10, más que eso. Y no, y eran muchos más, porque en la triple A y en la doble A había más peloteros cubanos también. Sí, pero no, ahí había muchos. Hablo del primer equipo, sí. Te digo. Primer equipo. Sí, en el primero. Oye, bienvenido, Reyniel. Saludos, Reyniel. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao. Buenas noches para todos los que están en el chat y los que estamos aquí en vivo ahora. Oye, ha sido un gusto escuchar la historia de usted, amigo, porque realmente no lo conocía, pero bueno, tiene una historia linda. Y otra cosa es que eres una persona que se te, el programa se está dando fácil, porque eres fácil de entrevistar y también eres fácil de palabra. Y cuando eso sucede, ¿sabes? Se dan buenas entrevistas. Ha sido un gusto conocerte y conocer la historia tuya. Muchas gracias, Reniel. Encantado. Un placer también por aquí. Vladimir Núñez, para servirle. Eres mi hermano. Ah, aquí entré para saludar y vamos a seguir aquí escuchando las historias. Dale, hermanito. Gracias por todo. Así mismo. Entonces, bueno, es que también ya en esta parte de cierre contigo, 2009, fue nada, un inning. 4 bateadores, 2 jonrones y ¿qué pasó ahí? O sea, fue fugaz tu última temporada y después, bueno, el momento de decir adiós del béisbol. Porque lo que pasó ahí fue lo siguiente, mira. Bobby Cox me subió a mí a Grandes Ligas para darme el premio a mí, para que yo completara un poquitico más tiempo en Grandes Ligas por mi comportamiento como ser humano. Porque yo quedé el mejor pitcher en Triple A. Entonces también había una cláusula ahí que los peloteros no reciben la mitad del retiro o el retiro completo si tú no tienes 5 años. 5 años de servicio directo sin subir y bajar. Sí. Entonces ellos me subieron a Grandes Ligas como un estímulo, me dieron ahí un inning ahí o un juego para lanzar. Eso fue un estímulo por haberme ganado el pitcher del año. Pero no porque tenía un espacio en el roster para mí específicamente y dejarme permanente ahí. Pero bueno, el año anterior había empezado bien, porque en 2008 tú tuviste una buena temporada. Sí, pero ellos cambian mucho, los planes, los relevos, la rotación, quiénes van a ser los abridores, quiénes van a ser los que van a venir de bullpen, a veces llevan 2 zurdos, a veces llevan 3 zurdos, los peloteros tienen opciones, los mandan para Triple A y después los mandan de regreso. Ellos siempre hacen reuniones, mira, no te pongas molesto, te vamos a mandar para AAA por un tiempo, porque creemos que vamos a usar un zurdo en 2 meses y que nos hace falta contra estos equipos tener el otro zurdo. Entonces te vamos a mandar a ti para AAA, sigue metiendo mano allá y te vamos a llamar. Entonces, si el zurdo está pichando bien, lo dejan, pero si hay que hacer un cambio, entonces lo bajan y después me suben a mí. O sea que ya cuando tú estás así, ya tú pasas a ser un elevador. Sí. ¿Tú tenías opciones todavía ahí, Vladimir? ¿O firmaste un contrato de ligas menores? ¿Tenías opciones en aquel momento? No, ya la habían terminado, son 3. No, lo que pasa es que cuando ya a ti se te acaban las opciones. Te hacen el waiver. Ya, te hacen el waiver, pero hay 2 waivers. El original es falso. El original es el que se entera todo el mundo que está en waiver. Y el falso es que te ponen en waiver y nadie sabe que tú estás en waiver. ¿Tú me entiendes? Y ya después que nadie sabe que tú estás en waiver, pasan los 3 días y ya tú te incorporas a la Triple A. En la pelota y de todo. Sí. Y ahora gente que se lesiona y no está lesionado. Imagino que esas cosas también pasan. Eso se llama el Phantom DL. El Phantom DL. Eso es como que el DL que nadie lo conoce. Sí, el Phantom, ajá, sí. El Phantom DL. Tú tienes un dedo partido. Pero tú no tienes nada. Sí, exacto, sí. No, y lo hacen para abrir roster. Lo hacen para abrir un puesto de roster para subir pero a alguien. Yo lo hice yo tuve que ir para Phantom DL 3 veces para que le dieran campo a Craig Kimbrough. Sí, imagínate tú.
Y después el chamaquito ese se convirtió en uno de los mejores cerradores que había en la Grandes Ligas. Sí. Va que lo sepa. Ahí me dolió ese cambio. Pero bueno, ese es otro tema. Ese cambio a los Padres ahí me dolió. Pero ese es otro tema. Fue el equipo Atlanta donde mejor te sentiste. Por la calidad del equipo, por la calidad del manager, desde el punto de vista personal. Yo te digo que fue el equipo donde yo más me sentí relajado con los veteranos. Con los veteranos, porque si yo te digo que yo hablé con Randy Johnson más de 5 palabras en 3 años, te estoy diciendo mentira. Pero el recibimiento que me dieron a mí en los Bravos de Atlanta, el primero que me recibió a mí fue John Small y Don Glavin, que yo hasta me sentí intimidado cuando esa gente vienen a darte recibimiento, porque en pelota los caballos son caballos. Y los que son rookies no se meten con los caballos. Es como que se marca la diferencia ahí. Sí, los que son rookies no se meten con los caballos. O sea, eso no es cuento. Hay muchas personas que ni tan siquiera, que jugaron con Barry Bonds y ni tan siquiera nos saludaron. Porque la pelota hay que ser claro. Ellos tienen su respeto, ellos tienen su espacio. Tú no vas y los molestas y ellos no te molestan a ti. Pero que tú ven, que estos caballos vengan a darte recibimiento en la puerta. Cuando tú estás llegando. Eso fue para mí impresionante. Y que después me agarren en el túnel y me digan, mira, te voy a enseñar cómo tú vas a resolver aquí. Para que tú dure un tiempo aquí con nosotros. Porque donde tú, todos los terrenos son diferentes. En Miami tú sudas mucho y hay mucha humedad. En Atlanta es seco y la pelota resbala. En Colorado es frío y tú no encuentras un agarre. O sea, uno tiene que saber cómo se va a manejar en el aspecto este del béisbol profesional. En ese equipo coincidiste con 4 Hall of Fame: John Smoltz, Don Glavin, Bobby Cox y Chipper Jones. Chipper Jones también estaba en la figura de Atlanta en aquel momento. Así mismo. Yo le pregunté a Chipper Jones, yo le dije, ven acá, tú me diste un jorrón a mí una vez y yo pienso que tú sabías lo que venía. Y le pregunté, ven acá, ¿qué tú me viste a mí? Y me dice, no, yo no te estaba mirando el brazo ni el movimiento, yo nada más estaba mirando la facción de la cara. Que tú tenías la cara de una forma para tirar la recta y cuando tú venías con el slide y otra cosa, tú te mordías la lengua y yo ahí te agarré. Sí, Chipper Jones es uno de los mejores bateadores, ¿no? Estamos hablando de un Hall of Fame. Tipo Hall of Fame. Bueno, nosotros imagínate, los pitchers de bullpen son los últimos que salen para juego. Y nosotros éramos los que estábamos ahí hablando con Chipper Jones, éramos los amigos de él. Y en muchas de las veces él decía, yo no voy a practicar hoy, porque ese que va a pichar hoy, ya ese año lo tengo ya. ¿Para qué voy a practicar? Y yo, nosotros le preguntamos, pero ¿y qué tú vas a hacer el primer turno? Me dice, la voy a sacar por el left field. Y en el segundo turno se la va a sacar por el refil. Y a veces nosotros hacíamos apuestas con él y perdíamos las apuestas. Porque en el primer turno la sacaba y después la sacaba otra vez. Buen tipo Chipper Jones, Vladimir. Sí, callado. Es un tipo callado. Siempre estaba leyendo revistas y interesado en la casa de animales y eso. Pero muy buena gente, no mala gente. Siempre hacía chistes y se reía y eso. El amigo de él, porque él adoptó a Freddy Freeman. Sí, a Federico. Él adoptó a Freddy Freeman y Freddy Freeman subió cuando subió, imagínate tú. Bobby Cox es algo que los peloteros sí han reconocido todo el tiempo. Bobby Cox era una fiera contra los árbitros. Bueno, creo que tiene el récord, sí. De un terreno, por supuesto, por protestar. Pero era una fiera con los árbitros, pero era con sus peloteros algo que muy, muy poquitos peloteros tuvieron problemas con él. Hay uno que tuvo problemas, que no lo voy a mencionar, para que se ponga bravo. Pero para tener problemas con Bobby Cox, porque era como con carneado, como los industriales aquellos de los 60. Que él le decía a los peloteros, deja, esta bronca es mía. Usted va a despachar que esta bronca es mía. Ahora veo para arriba la puta. Cállese la boca y vaya para allá, sí. Porque no pueden votar por a ti. Sí, él defendía mucho a su pelotero.
Exactamente. ¿Cómo es el retiro entonces? ¿Cómo decides ya colgar los guantes después de ese domingo? Bueno, si tú supieras que el retiro mío fue algo bonito, porque la organización me dieron un elogio por mi comportamiento y me dijeron, mira, ya nosotros ya estamos cansados ya de sacarte del roster y ponerte en el roster y ponerte en el Phantom DL y traerte para aquí, traerte para acá y esto con lo otro. Y lo que nosotros queremos es que tú te quedes en la organización y que tú ayudes a los pitchers y a los peloteros que vienen atrás, porque tú has ayudado a Brandon Beachy y a Johnny Venner y a King Crimble, a toda esa gente, tú los has ayudado, porque cuando llegaron aquí eran niñitos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer contigo es que tú vas a tirar tu último picheo y ya tú no vas a tirar más. Y ya después ellos me retiraron, me dijeron, ya te vamos a retirar ya. Te vamos a retirar y te vamos a dar trabajo como entrenador de picheo. Yo acepté la opción y asimilé el trabajo de picheo. ¿Y yo podía haber seguido trabajando con ellos, pero ya eso sí ya era demasiado. ¿Por qué? Porque el trabajo fue, ya el trabajo ya se triplicó. ¿Por qué se triplicó? Porque a pasar yo a hacer el pitching coach de las rookies, ya yo tengo que tener los pitches de draft. Después los pitches que vienen de Latinoamérica y después los pitches del extended. So ya ahí son tres grupos de pitchers que yo tengo que estar a cargo de todos ellos. Entonces yo tenía una pizarra que se parecía a la pizarra que de la escuela mía en sexto grado, del tamaño de una habitación, y yo tenía todos los nombres de todos los pitches. Y yo tenía que estar encargado de el calentamiento de los pitches y la evolución de ellos. Y cuándo le toca pichar, y cuándo le toca descansar, y cuándo le toca bullpen. Y era un trabajo. Y de las 6 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Y personalmente yo hubieron en varias ocasiones que ya yo casi me quedo dormido saliendo del trabajo en un semáforo o algo así, porque era demasiado. Demasiado, pero bueno, era una oportunidad muy buena, porque tú sabes, a conocer muchos muchachos, conocerlos sí Internamente en su corazón y ayudarlos. Atlanta siempre ha sido famosa por el picheo, y los pitchers de esa época, bueno, Terán, me imagino, no sé si pasó por ti, pero Terán debe haber estado, claro, en ese grupo. Bueno, que dijiste Kimbrel, pero ahí para atrás es un montón. Terán y Randall Delgado y todos los demás. Esos muchachos les enseñé yo 15 secuencias para bateadores derechos y 15 secuencias para bateadores zurdos, sin repetirlas ninguna. Y se las escribí en un papelito para que se las pusieran en el bolsillo y se recordaran. Y todavía están en Grandes Ligas y picharon en Grandes Ligas y me lo agradecen siempre. Oye, antes que se me pase, te está mandando un abrazo grande a alguien que dice que tú lo ayudaste cuando él llegó a los Marlins. No llegó a Grandes Ligas, pero sí jugó, tuvo un paso en la Grandes Ligas, Angelito López. Así que el diablo ahí estaba conectado y mandando. Angelito López, sí. Angelito, saludo para ti, mi hermano. Esa técnica de bateo nunca de Villa Clara y ese mascoteo no se me olvida nunca. En el QAB, estuvimos en el QAB también juntos. Qué bien. Sí, oye, pero te gustó tanto claro. Que te quedaste a vivir ahí. Te quedaste a vivir en la ciudad que tanto le apasiona a Edgar, que dice que cuando un día se decide dejar el lugar, se va a ir también para allá, para Atlanta. No, yo no dije que iba a ir en Atlanta. Yo lo que quiero ir es Atlanta. El problema es ir a Atlanta. Tengo que ir al Truist Field, porque ha cambiado como... No, ahora es Truist, ¿no? Ahora es Truist Park, creo que Truist, se llama así. Truist Park. Quiero ir porque es el de mi equipo, ¿no? Pero es ir a Atlanta a ver un juego e irme, ¿no? Pero imagínate tú. Lo que pasa es que la ciudad de Atlanta es bonita. La ciudad de Atlanta es bonita y tiene... Atlanta tiene diversidades. Tiene muchas cosas que tú puedes hacer aquí en Atlanta y tiene todas las épocas del año. Pero no en las épocas del año, sino de un día para otro. De un día para otro. Hoy hace sol y mañana viene la nieve y así.
Tú sabes lo que yo me quejo mucho cuando voy a Miami, el tráfico. Y la ciudad creo que peor tráfico, o una de las peores, es Atlanta. Entonces yo no me imagino vivir. Si yo me quejo en Miami, Atlanta está peor que Miami, no me lo imagino en tráfico. Y ahí ya se me quita la gana. Pues siempre ando protestando por el tráfico en Miami. Lo que pasa es que aquí hay una fiebre de pelota. Aquí en Georgia, en general, hay una fiebre de pelota que no te puedo explicar. ¿En qué sentido? O sea, ¿por ahí incluso? No, fiebre de pelota. Aquí juegan pelota en aquí todos los torneos de niños, y en donde quiera hay un complejo, y donde quiera hay un batting cage. Aquí hay una competencia de pelota que es algo increíble. El año pasado tuve una anécdota muy bonita, porque mi hijo tiene la banda de él y yo tengo la banda mía, y jugamos en contra. Y jugamos en contra. Ahora este año vamos a ver si jugamos en contra mi hermano, que le mando un saludo a Adrián Hernández, que también está haciendo su trabajo también ahí en Orlando con sus peloteros y con su academia. ¿Cómo viviste y cómo se vivió en la ciudad esta última victoria en la Serie Mundial después de que el 95 no ganó? Increíble. Lo máximo. Ya ellos dicen que aquí están... Bueno, este fue el año que Atlanta ganó en todos los eventos. Sí, ganó el fútbol americano por día también. Sí, ya que ganaron en todos los eventos. Atlanta ganó en todos los eventos y que ya que rompieron la barrera esa de maleficio que había. De que Atlanta amaga, pero no gana. Pero sí, los fanáticos aquí son fanáticos de corazón. Ganen, pierda. Tiene su historia. ¿Viste el estadio algún día a la Serie Mundial? Sí, yo tengo las invitaciones a mí aquí abiertas. Ellos me tratan como que yo soy todavía que soy pelotero del equipo de ellos. Cuando hay un alumna y de esos night, me llaman, me invitan. Cuando yo necesito dos o tres tickets para llevar a mi familia a ver los juegos, me atienden como... con alfombra roja, con carrito de golf, me recogen, me llevan para allá hasta el terreno, después me va afuera. La atención que ellos me dan a mí es una cosa impresionante. Estoy agradecido. Cuando voy a Atlanta te voy a llamar. Si puedo entrar ahí en el estadio. Llámame. Yo estaba en la celebración ahí, en el medio de la parranda ahí con ellos. Tú sabes, con los cubanos ahí celebrando, con Nachi también, porque Nachi es tremenda persona. Entrenador de bateo de Atlanta. Sí. Tremenda persona también, y felicitándolo por los éxitos que él ha tenido como entrenador. ¿Ha vuelto a Guanajay? A Guanajay, si tú supieras que, chicos, me negaron la entrada hace años y después apliqué otra vez y me dieron la entrada debido a Guanajay como tres veces. Yo iba a Guanajay como tres veces y he estado allá una o dos semanas compartiendo con mi familia, compartiendo con todos los amigos míos de la escuela. He conocido también, he paseado mucho también en La Habana, recordando las 61 y las 140. ¿Qué relaciones han mantenido comunicación con el Chincha, a pesar de que no son contemporáneos? ¿Han tenido vínculos cuando has ido allá a los vistos? Sí, yo lo he visto y lo saludé y eso, lo saludé. Y en varias ocasiones le pregunté, mira, no estás interesado en tirar la recta esa que tú tiras aquí, pero tirarla del otro lado. Y me dijo, no. Yo voy para allá porque a mí me gusta pelar y pescar. Tienes a toda tu familia en Cuba, o sea, la familia, cuando hablo de la familia, no esposa, hijo, ¿no? Hablo de mamá, papá, hermano. La familia extendida mía está en Cuba. Pero mi madre, mi padre y mi hermana están viviendo en la República Dominicana desde el 1997. Okay. Hace muchos años. Ya son dominicanos. Ya, desde 1997. Ahí mi hermana estudió, mi hermana se graduó de la universidad, se hizo profesora. Y yo estaba hace poquito allá, con ellos allá compartiendo, visitándolos y eso. Ven acá, ¿sigues la Serie Nacional, Vladimir? ¿O colgaste los guantes, los spikes, como queramos decir,
con no, ella. No, yo no conozco mucho a los peloteros nuevos. No conozco mucho a los peloteros nuevos, pero sí, sí sigo la Serie Nacional un poquito porque son muy amigos de Lemay de la Rosa, de Calderón. Sí. Y ellos están ahí con el equipo de Mayabeque. Uh-huh. Y me informan del picheo que tiene, que está bueno y que están compitiendo bien y que juegan. Cuando dividieron La Habana, bueno, el equipo desapareció, ¿no? Y se convirtió en Artemis y Mayabeque. Imagino, no tienes ninguno de los dos, ¿no? Sí, ya ahí no, el fanático perdiste el equipo, viene siendo, claro, sí. No. Yo visité al equipo de Artemisa cuando estuve allá una vez, fui a un juego y estaban un poquitico extraños conmigo, estaban como un poquitico cortados. Pero yo entiendo cómo son las cosas. Y no, yo dije, vine a ver un juego, vine a ver cómo está el comportamiento aquí, cómo está el desarrollo de los peloteros y eso, y más nada. Y a saludar a mis entrenadores, a los entrenadores míos que están conmigo de las categorías pequeñas. Sí, a La Habana cuando la dividieron la mataron, imagínate tú. Eran un equipo de un equipo y convirtieron dos. Y no, más nunca. ¿Cuál es a distancia, lógicamente? Pero bueno, no ves la Serie Nacional más allá de lo que puedes enterarte por los resultados por internet o los juegos que se ponen por internet, el equipo Cuba que ha perdido todos los eventos del 2015. A tu modo de ver, a la distancia, te repito, de no estás ahí todo el tiempo, hace mucho tiempo que ya te desligaste físicamente. ¿Cuáles son los principales problemas que tú le ves al béisbol cubano, al equipo Cuba? Es tu opinión. Nosotros tenemos la de nosotros y la hemos dicho muchas veces, pero tu criterio, ¿cómo tú ves el béisbol cubano, que lógicamente no está bien, pero bueno, una valoración de los problemas más angustiantes que tú crees que tenga la pelota en Cuba? Yo digo que ellos tienen que participar más en torneos. Ellos tienen que participar más en torneos, tienen que agregarse a la Serie del Caribe. Buscar la forma de ver cómo se agregan a la Serie del Caribe y participar en la Serie del Caribe para fobiarse. Buscar la forma de hacer tope contra equipos profesionales para que se midan. Y también yo digo que deberían el criterio mío es que los peloteros que están fuera, que son retirados, por ejemplo, yo, que me den la oportunidad de yo poder compartir mi aprendizaje con los jóvenes y con los que están creciendo. Porque la pelota ha cambiado mucho. La pelota ha cambiado mucho. Ya la pelota está más sofisticada y uno tiene que cambiar los planes de entrenamiento. Uno tiene que cambiar la forma de entrenar, cómo tú le dices a los peloteros, cómo tú vas a desarrollar a los peloteros. Porque hay formas más fáciles. Y yo pienso que, no sé, estamos un poquitico atrás con respecto a eso, pero el tope, porque antes se topaba más. Antes se topaba más, antes se iba a diferentes países y uno se medía. Yo creo que al final, no estoy en contra de lo que estás diciendo, creo que es una realidad, pero yo creo que el cambio del sistema es fundamental, porque la pelota cubana necesita hacerse profesional de verdad, no profesional que tú ganas 1.500 pesos, 2.000 pesos cubanos, que eso al final pertenece a una dirección de deporte, no pertenece a un club, juegan los mismos, se van 800 y nada más que regresan 4 por el proceso de repatriación de ese asunto, cada día tiene menos nivel, entonces yo pienso que hay que cambiar muchas cosas a la esencia y te repito, ese sistema que necesita buscar alternativas económicas. Es verdad que el país económicamente está en candela, pero necesitan abrirse mucho más y las compañías, incluso extranjeras, que puedan invertir dentro del país cubano. De lo contrario, yo veo realmente muy, muy complicada la situación. Y el equipo Cuba, yo he dicho muchas veces, para mí está bien claro, más claro que ni el agua o la nieve que ahora mismo aquí hay aquí en la calle de Lurita, que necesita ese equipo Cuba de acabar de abrirse a los peloteros que se fueron. Porque mientras sigamos contando nada más con los que están dentro de Cuba o que están contratados por la Federación Cubana, ese equipo Cuba es mi criterio. Sin los que se fueron,
que se fueron como se han ido, si se quedaron, si se fueron en una lancha, si se fueron en un avión, si se fueron en un globo, da igual. Son cubanos y tienen la nacionalidad cubana y no lo van a perder nunca. Entonces, Clásico Mundial del 2023, no, hay que seguir haciendo fuerza para que los cubanos que están en Grandes Ligas o que están en Japón, que no están con la federación, jueguen el Clásico del 2023. Si no, fíjate, estoy escribiendo, no que esté discrepando contigo, pero por mucho que todo. No, pero estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también con eso. Y tienen que jugar más juegos. Tienen que jugar más juegos. La serie nacional es muy corta. La serie nacional es muy corta. Imagínate cómo aquí nosotros jugamos la cantidad de juegos que se juegan en Grandes Ligas. 162 juegos. Uh-huh. Sí, yo lo que... ¿Tú jugamos más? Yo no sé, ahí no sé, porque es lo mismo, ¿no? No sé, yo creo que necesitan, no sé, la variante de hacer, de alguna manera, subir ese nivel. Ya lo que queda es subir el nivel, porque el tope, el problema es cuando juegas siempre con el mismo nivel, hay un momento que te vas a estancar, no vas a subir, te quedas ahí. ¿Quién va a topar contigo? Si tú cada día pierdes más nivel, ¿quién te va a dar la posibilidad no. de jugar con Cuba? Argentina, ese es el problema. Curazao, al final Italia, hablando, o sea, al final estamos hablando de rivales que te mantengan el nivel competitivo y que tú tengas el potencial para eso, no esos entrenamientos, esas preparaciones. Yo no sé, Vladimir, pero bueno, esas preparaciones se meten 3 meses en el latino encerrado ahí entrenando. Para un evento de 4 de 5 jueves entrenando, 3 meses entrenando, ya viéndose las mismas caras, enfrentándose a la misma gente. Yo no sé qué, ahí es pelota y no sale para, no sale para la calle. No sale en ninguna parte. Y esto es tiempo de terreno para el hotel para el terreno. Hay 3 meses. Llega al evento. Entonces, en el evento, esa hora es a enfrentarte por primera vez a gente que tú nunca tú habías visto. Sin un cauteo. Lanzamientos que verdad, no has visto. Exacto. Entonces, esa hora es la presión que hay que ganar. Y que no sé qué. Y va. Entonces, así no se puede. Y además, sin todo el potencial que tú pudieras tener para poder enfrentarte a gente que tiene más oficio que tú, que tiene más, que están jugando con menos presión, que están jugando con, o sea, con otro tipo de conceptos y con otro tipo de preparación. O sea, son muchas cosas que... Ponte a analizar el punto de vista este ahora. Hace varios años atrás, en Colombia no había béisbol profesional. Y organizaron el béisbol profesional en Colombia otra vez. Arreglaron los terrenos, empezaron a contratar peloteros y establecieron una liga de béisbol profesional en Colombia. Y ha aumentado ese nivel de béisbol que tienen los colombianos, que ahora ya ganaron hasta la Serie del Caribe. ¿Por qué? Porque se modificaron. Están modificando el béisbol y quieren mejorar el talento. Ya los scouts van para Colombia ahora y hacen base de pelotero allá. Ahorita los equipos de Grandes Ligas empiezan a hacer academias en Colombia para seguir desarrollando peloteros. O sea, esto que tú dijiste hace un ratito lo reiteras. O sea, si tú estarías dispuesto a estar en un equipo de dirección de un equipo Cuba o ayudar como tu experiencia como entrenador de picheo, incluso dentro de las Grandes Ligas, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Claro. Ese es el llamado mío. El llamado mío es que yo tengo que compartir mis conocimientos donde Dios me dio la oportunidad. Donde Dios me da la oportunidad, yo quiero ir a compartir mis conocimientos. ¿Cómo tú crees que me puedo sentir yo si yo tengo que ir a hacer una clínica de béisbol en Alemania? Sí, claro. Porque me invitaron a Alemania, tengo que ir a Alemania a dar una clínica de béisbol. En la República Dominicana, en Puerto Rico. Pero no puedo ir a una clínica de béisbol en mi país. No puedo, por ejemplo, hacer una recolecta de 6 meses de implementos deportivos y hacer un envío directo a Guanajuato. De bates, de pelota, de guantes, de spike, 55 uniformes con cinto, con media, con todo. Uh-huh. ¿Tengo que mandarlo por un tercer país? Bueno, la pregunta que le hacemos a todo el mundo es, tú al estar cubano,
puedes decir gente que jugó en Grandes Ligas, gente que jugó en Series Nacionales, puedes ponerte a ti también en el equipo si quieres. No hay nombre incorrecto. Si tú tuvieras, pudieras ser un All-Star de todos los tiempos de Cuba, ¿a quién tú pondrías? ¿De todos los tiempos? Todos los tiempos, ajá. Tiene que ser cubano el pelotero. Sí. ¿De todos los tiempos? Todos. Juan Castro atrás de home play y Pestana como backup catcher. Para mí. En primera base, Pito Abreu. Y de backup en primera base, Alejo Relly como zurdo. En el right field, Casanova. En el center field, para mí, el difunto Contreras. En el left field. Sí, en el left field, para mí, el left field. No te puedo decir como defensa, pero como jorronero, a mí me encantaba mucho Romelio Martínez, que le daba un jorrón a cualquiera. Pero no te puedo decir como defensa. Javier Méndez también en el center field. Una maravilla, pero también tuve la mejor defensa que pude tener, que era Germán y Padilla, con la reserva de Ordóñez y Amayel. Eso no se olvida nunca. Vargas en tercera, Linares como titular en tercera, en la lomita Binén. Y después de Binén, Lazo. No. Porque yo con Lazo, no. Lazo me escribió ayer. Yo hablé con Lazo ayer. Sí. Yo con Lazo no quería ni calentar el brazo. Porque Lazo tiraba demasiado duro. Y yo no quería ni calentar el brazo. Y él era la pareja mía de calentamiento en todos los mundiales juveniles. No. Pero Lazo, zurdo, para mí. Número uno, Tati. Segundo, Faustino Corrales. Y ya después de Pestana, yo te pongo allá atrás a Pedro Luis, porque Pedro Luis con el majero. Olvídese eso. Y como bateador designado, para mí, designado, Cheito. Cheito. Oye, casi para ir cerrando, dos de las discusiones más, vamos a decir, más polémicas, más candentes que hemos tenido aquí en su completo. Aunque a mí no me gustan las comparaciones, pero sí que muchos fanáticos han establecido, incluso algunos de nuestro equipo, es el tema de Yulier Quilinares y el tema del mejor torpedero. Que si Ordóñez Germán Pared, tú que los viste, que lo has visto, por supuesto, a todos ellos. En el caso de Linares y Yulier, ¿qué opinión tú tienes de quién es mejor? Si Linares fuera ya a Grandes Ligas, si Linares es mejor que Yulier, que Linares es mejor que Linares, que si Pito Abreu incluso, creo que también vale la pena, lógicamente, hablar de Pito. Y en el caso del campo corto de Ordóñez, que jugó en Grandes Ligas, que Germán no jugó y que ya por eso está invalidado como para entrar en una discusión, ¿qué tú crees? No, para mí yo me quedo con Linares. Ajá. Yo me quedo con Linares y yo me quedo con... Y yo me quedo con Germán. ¿Y Linares por qué? A ver, por ejemplo, como en la escuela. Esto hacía, amplía tu respuesta. Y argumenta tu respuesta, exacto. Yo me quedo con Linares porque Linares, desde una edad muy temprana para mí, yo le daba seguimiento. Y yo lo veía como bateaba. Y todo el mundo en Cuba quería batear como Linares. Y todo el mundo quería copiar su estampa. Y para mí ese era el mejor pelotero, no, el señor pelotero era Casanova, el mejor pelotero. Para mí en aquella época era Linares, porque el entrenador de nosotros, de picheo, iba temprano al estadio para tirarle práctica a Linares, porque eran amigos. Y Linares me daba unas líneas a mí para medio del terreno que yo todavía ni las veía ni pasé. Linares. Y con aluminio. Yo le doy el respeto, todo el respeto que tiene Yuli, yo se lo doy. Porque él ha puesto su propio nombre
en alto, porque él es su propio individuo como persona. Y también ha puesto el nombre de su papá en alto. Pero Linares era algo increíble. Yo no sé si fue verdad que le dieron un cheque sin fondo, pero él tenía que en vez de darle cuando él tenía 19 años. Él dijo que no. Cuando él tenía 19 años, si le ofrecieron uno, no, tenían que haberle ofrecido cuatro. Menos mal que Daniel no está en el programa, porque si no le arruinan la fiesta de cumpleaños mañana. Sí. Igual Linares no se quedó porque yo imagino que él no sintió la necesidad y eran otros tiempos también, ¿no? Linares en la época de todo yo creo que se hubiera quedado, porque sí, todos sí. Los que son buenos ahora se hubieran quedado. Claro. Pero en su momento no se quedó. Pero mira, esto es lo que yo digo. En la pelota de aquí, de la Grandes Ligas, tenemos un sinnúmero de peloteros que están dando palo y que han dado palo. Pero aquí nadie va a dar más palo que Dani Pérez. De los cubanos. Que Dani Pérez. O si no, tú buscas los numeritos de Dani Pérez. Limpio. Palmeiro fue alterado. No, pero Germán. Ordóñez, hay que quitarse el sombrero con Ordóñez, porque Ordóñez la magia. Pero Ordóñez, él tuvo su agilidad y todo. Pero Ordóñez le daba hace mucho seguimiento a Germán. Él le daba mucho seguimiento a Germán, igual que el Ciolestó de Guantánamo. Sí, que también el Ruiz ese, él fue a un mundial juvenil conmigo y él no era Ciolestó, él era tercera. Y él también tenía estudiado por completo a Germán. Bueno, te lo confesó a ti, ¿no? Ya fue a ti, ya sé el que lo dijo. Sí, no, pero Germán también que después fue al revés. Fue al revés. O sea, ¿tú crees que Germán, si hubiera llegado a Grandes Ligas, hubiera sido un éxito Germán defensivamente? O sea, literalmente hubiera triunfado en Grandes Ligas. Mira, yo digo que si Germán hubiese jugado a Grandes Ligas, donde la pelota no daba más bound, hubiese sido algo increíble. Porque Germán hacía cálculo sabiendo bien que la pelota le iba a dar un brinco. Y como quiera, completaba la jugada. Imagínate aquí, jugando en la Grandes Ligas, donde tú sabes que la pelota no te va a dar más bound. Y ahí cambia todo el juego. Eso es verídico. Ponte a pensar en eso. ¿Cuántos videos nosotros no hemos visto de nuestras series nacionales y de nuestras series selectivas que han dado hit para el center field o hit para el left field y la pelota da un más bajo en la hierba y se va por arriba de jugador? Y pitcher de los que estuvieron contigo, ¿crees que Lazo, por ejemplo, era de todos los que no llegaron a Grandes Ligas, era el que más posibilidad tenía de haber llegado a Grandes Ligas? ¿O tienes otro nombre que pudiera hablarse de mejor pitcher? ¿Para ti cuál fue el mejor pitcher cubano que tú has visto? El mejor pitcher de todo. Sí. Para mí, antes de Lazo, para mí era Lázaro Valle. Lázaro Valle porque era muy guapo. Muy guapo pichando. Pero yo no imitaba a Lázaro Valle. Yo quería ser como el Duque. Yo imitaba al Duque. Y yo así se lo afirmo. Que yo lo imitaba a él. Y a Adrián Hernández también lo imitaba a él. Porque nosotros era un ejemplo a seguir para nosotros. Y zurdo, Tati Valdés. ¿Y consideras Tati que va igual? Tenía todo para haber llegado a la energía a la Sorbay. Claro. Adrián Hernández. Aparte, Rogelio era el pitcher número uno del equipo Cuba, pero cuando Rogelio estaba en el equipo Cuba, yo estaba chiquito. Yo digo, vaya, porque yo
compartí con Bayo, estuve ahí. Bayo fue el primer pitcher que dio slide en Cuba. El primero. Y el Pambol, que lo trajo de Japón. Adrián Hernández le decían el Duquecito, ¿no? Duquecito, sí. Sí, le decían el Duquecito, claro. Estoy claro de quién es. Sí, sí. Porque yo era muy niño cuando Adrián Hernández pichaba en Cuba. Pero ya. Tu mejor amigo aquí de la pelota, ¿quién ha sido? ¿Quién, ¿con quién has mantenido sí, la amistad fuerte hasta el día de hoy? Pero Julio Astacio. Pero Julio Astacio. Iván Hernández. Me llevo bien con todo el mundo. Llevamos bien con todo el mundo. Lo que pasa es que ya todo el mundo tiene su familia y todo el mundo elige la vida que quiere vivir. O sea, yo estoy aquí en Atlanta retirado, que de vez en cuando las personas me dicen, ¿y dónde que tú estás hablando? Y yo, aquí en Atlanta, aquí en el medio. El cubano que yo sepa, de los cubanos renombrados, Pierre y Contreras. Contreras se mudó para acá también, sí. Contreras vive como a 20 minutos de aquí. A Pierre no lo se mudó para acá. No, a Pierre no lo he visto. Me gustaría verlo, pero no lo he visto. Oh. Pero Contreras sí, Contreras está aquí. Su hijo también está jugando en las pequeñas ligas. Ese promete mucho. Mira, el hijo de Contreras. Vamos a hacer una promesa por acá. Nosotros, si hay temporada, que esperemos que haya temporada, más tarde o más temprano, que haya temporada 2022 de la MLB, nosotros queremos ir a Atlanta. O sea, dentro de la cobertura de su completo está Atlanta como una de las prioridades, lógicamente. Y cuando estemos por Atlanta, vamos a hacer tierra contigo, incluso para hacer tu reportaje de lo que estás haciendo ahí directamente con los niños. O sea, todo el trabajo este que es fundamental, que te rodea a ti, yo creo que bien vale la pena y poder, primero conocerlo personalmente, pero sobre todo desde el punto de vista profesional, periodístico en este caso, pues tratar de ir un poquito más cerca contigo y de demostrar también que, bueno, que los peloteros cubanos son capaces de triunfar más allá de Miami en la pelota, que no solamente Miami es el lugar donde, si tú quieres estar todavía conectado con el béisbol, más allá de las grandes ligas, estoy hablando, ¿no? Lo puedes hacer también en otra parte. Yo creo que el ejemplo tuyo está ahí, está bien vivo y es una muestra para muchos que puedan mantenerse vivos dentro del béisbol. Así mismo, amigo, así mismo. Bienvenido sean, man. Bienvenido sean. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Pues nada, por mí todo bien hoy. Tuve un programa que empezó un poquito más tarde, por eso no han cogido casi las 12 de la noche. Pero muy agradecido, hermano. Al fin estuviste enfermo, lo sabemos. Ya estás bien recuperado. Nos alegra muchísimo esto. Y ha sido una gran posibilidad poder compartir contigo y conocer parte de tu experiencia. Yo siempre le digo a los invitados cuando están por primera vez que la llave está ahí ya a ustedes, o sea, la llave de la casa del show sin completo, y más que la llave, tienen la puerta para allá hasta el final de la casa, llegar al patio, sentarse, tomarse un par de cerveza y comer a papicú. fíjate cómo es la historia, que el último que estuvo en el programa, Cabreja, que estuvo el lunes, se quedó conectado con eso de que esa es su casa, que ayer me llamó por teléfono, estuvo una hora y media hablando conmigo, contándome otras cosas y que no sé qué, que tiene que salir de nuevo en el programa, porque si se le pasó todo esto, pues yo, vamos, para, cuando tú quieras, esta es tu casa. Aquí siempre va a tener el apoyo de nosotros, que en definitiva nosotros estamos por el bien de los peloteros y de pues, un cubano, que es lo fundamental. No, bueno, estoy agradecido. Gracias por tenerme en su programa, Edgar. Gracias, Yacel. Y aquí estamos, a disposición. Edgar, a disposición. Que me leíste por la vena el gusto, porque como tu último equipo fue... Adelante, ¿verdad? Sí. Sí, el fanático logrado, pues nada, yo creo que Edgar es el tercer pelotero logrado Atlanta que entrevista en su vida. No, porque no pude entrevistar a Conde ni a José Ler, yo no estaba ese día. Exacto. Eres el primero, eres el primero que conozco que jugó en Atlanta. Sí. No, pero dices que eso, tú eres fanático de Atlanta. A ti te va a gustar el achita ese, el achita. Cuando yo sí, pero ya lo quitaron, ya no hay achita, sí. ¿No? Ya no lo venden, tiene que ser con la mano ahora, con el celular. Con la mano, sí, pero... ¿Por la batería esta de racial de los indios? No solo eso, quieren quitar la atmósfera. Quieren quitar el Tomahawk Chop, oh, esa es la canción que ellos hacen, querían quitarlo también. Okay. No sé en qué quede. Sí, pero el estadio aquí se llena, juegue quien juegue, y si están ganando, si están perdiendo. Sí.
siempre está lleno. Exacto. Y hay muchas cosas que hacer afuera del estadio también, o sea, que tienes que venir por lo menos como 2 horas antes del juego para disfrutar todo lo que está afuera del estadio y después disfruta lo que está adentro del estadio. Sí. No, sí, voy a ir por gusto. Hubo mucha gente ahí, muy chiquito. Yo este tan poco tiempo en torno al fútbol por el nuevo estadio, pero bueno, son las cosas también del negocio este del béisbol que no, los cubanos todavía no nos acostumbramos. No vemos coño, pero si el estadio es bonito, pues, si son mejores que los estadios que hay en Cuba, pero no, por ejemplo, es una cuestión también de la de este mismo proceso del béisbol y del tema del acuerdo con la ciudad y de los ingresos y de que entonces buscan mejores facilidades para los fanáticos y comodidades, en fin. Todo un negocio, al final es parte del gran negocio que son las grandes ligas y que nada, es difícil de entender, pero es la realidad, la pura realidad. Así que, pues nada, que tenga una buena noche, te agradecemos una vez más por estar con nosotros, bendiciones mi hermano para ti, para tu familia, no sé cuántos son la familia tuya, si los hijos y demás, ¿son cuántos hijos tienes? Nosotros somos 7, tenemos 7. Siete hijos. Bueno, empezado por ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros somos una familia blende. Somos un blende, pero sí, tenemos siete. Pero son cuatro hembras. Lo que tú quieres hacer un equipo de grandes ligas ahí, tú solo. Sí, sí. 7 hijos. Sobrecumpliste el plan. Así mismo. No, pero no, estoy ocupado. 7 hijos y 2 perros. Y una buena esposa, gracias a Dios. Eso es lo más importante. ¿Es cubana o de otro país? No, es colombiana. Ella está celebrando ahora porque ganó Colombia. Ah, qué bien. Es colombiana. ¿Y de los 7 hijos, varones, cuántos son y cuántos juegan pelota? Sí, de los 7 hijos, hay 2 que fueron para el colegio como pelotero. Y hay 1 que firmó con los White Sox. So, cuando tú buscas a Vladimir Núñez, él sale primero que yo. Oh, está en la franquicia, entonces, en los White Sox. Y pitcher y tirapiedra también. Voy a buscarlo. Pitcher y tirapiedra también. Igual, y digo su papá. Pues nada, mi hermano. Ahora sí, que pase una buena noche. Te agradecemos otra vez. Y nos veremos, Dios mediante, nos veremos en Atlanta. No sé si en Atlanta, en Miami o donde sea, pero nos veremos. Ahí estamos en contacto. Dale, y discúlpame la demora, no. Pero no, lamentablemente. Yo sabía que tú eres un hombre de palabra y no iba a fallar, no pasa nada. No hay lío con eso, manito. Dale. Muchas bendiciones para todos. Igual. Nos vemos. Chao. Pues nada, hoy un programa bastante extenso. Saludos a todo el equipo de producción que está reducido a Miguel, pero bueno, de todas formas Miguel haciendo el trabajo. Muchas gracias, Miguel, sí. De 2 y de 3 incluso. Y bueno, la gente del chat que escribió, gracias Pérez Julián como siempre por encender ahí la candela en el chat. Y bueno, Manny García que se ha convertido en la voz del chat también, en una de las voces más activas del chat. Así que Manny, el viernes, ya esto es el viernes, no, perdón, el jueves de la semana que viene. A ver, estoy... No, coño, el viernes de la semana que viene, el viernes próximo, con Manny García, ya lo estamos comprometiendo aquí públicamente, el invitado de lujo. Con Manny García, el que me dijo ahora que yo soy azulito. Ah, está bien. Sí, vengo viendo los pulgones industriales. Y él es naranjadito. A mí me encantaba ver jugar a Osmani García, pero bueno, ya de todas esas cosas hablaremos el viernes, porque yo creo que Osmani tiene una historia realmente bien, muy llena de matices y de tratar de imponerse a pesar de muchas limitaciones, muchos obstáculos en su vida. Y bueno, nada, creo que como todos los peloteros, yo creo que todos los peloteros tienen su historia dignas de conocer, dignas de compartir y de que uno diga, wow, o sea, también un poco el esfuerzo, el sacrificio, todo. Creo que al final siempre en nuestro espacio, el que ha llegado, el que no llegó, el que está activo, el que está retirado, el que está fuera de Cuba, el que está en Cuba, todo. Yo creo que siempre hay algo por donde sacar, repito, testimonios que valen la pena
que se conozcan, que se sepan, que bueno, la gente siempre de alguna manera, de algún modo, pues sacar su experiencia y su ejemplo y, o simplemente pues aprender a admirar a estos peloteros cubanos que de un modo o de otro pues han contribuido a engrandecer nuestra pelota. Por cierto, ya son las 11:59 de la noche. Estamos a un minuto del cumpleaños. ¿50 y cuánto era? Pero al final no sabemos cuánto es. 50 y tanto, pero no. Me mata y no sé qué parte de los 50 y tantos son. Pues estamos a nada, ya. 12 de la noche, el cumpleaños de Daniel. Yo lo estuve escribiendo por WhatsApp, pero evidentemente está todavía entregado allá en su trabajo. O sea, no ha podido salir todavía el trabajo de Daniel. Pero bueno, de parte de todos los que hoy se conectaron, que escribieron, que mandaron sus felicitaciones. Y de parte del equipo, además, del equipo que él dirige oficialmente y legalmente, pues desearle lo mejor del mundo. Yo seré, creo que el único de todos los que estamos ahora mismo alrededor del show que se lo podré decir en persona, pero de todas maneras, lo más importante no es eso, lo más importante es el sentimiento de la gente, de los seguidores de un completo y de su equipo de trabajo, que saben que de todo corazón le desean lo mejor del mundo en este y en otros cumpleaños. Lo del 50 y pico de un Porsche, Daniel lo que me lleva son 4 o 5 años nada más de diferencia, lo que sí me lleva son de momento unos cuantos hijos de diferencia. Ya dentro de un tiempo será solamente un hijo de diferencia. Pero bueno, pero me va a seguir llevando 3 varones de diferencia, porque yo ando por la sembra todavía y no me empato con el varón de momento. Una cosa que nos preguntaba Mano, el show ahora es martes y viernes, si mal no recuerdo, la misma hora siempre, 8:30 de la noche. Lunes, miércoles y viernes se mantiene el noticiero sin completo con De Mala. El jueves ahora es el buzón, antes martes el jueves a la misma hora, 8:30. Y dando la nota 24, la última vez lo vi el sábado, ya me perdí cuando es, ya no, no sé cuándo no, es. No, dando la nota ya no está por nuestro canal, desde hace alrededor de 15 días. Ah, mira, ya no está ahí, así no, que... No, no está porque la misma historia de YouTube, en fin, YouTube es un drama, hermano. Mejor no calenté, sí. Porque empecé el programa caliente y no quiero cerrar más, aunque me conviene estar caliente porque ya hay menos 2 grados, pero con la calefacción de aquí adentro es suficiente. Y ya hasta ahora créeme que no hay ninguna intención de volverme a calentar, y mucho menos por YouTube, cuando ven a ver no cierran el programa, el canal y... En fin, pues nada, que pases un buen fin de semana, Edgar, lo mejor del mundo para ti y para los tuyos. Felicidades a ti también por el aniversario de novio. No sé si tu esposa, si tu novia en la salida hoy te ha dicho como Jennifer López Rodríguez, pero bueno, si no te dijo eso... No, en verdad estoy casado con ella, pero solo celebramos, porque como no hemos hecho la boda, verdad, con los padres y eso, solo celebramos aniversario de novio. Bueno. Son 11 años ya, son una pila de años, así que... Ya, pero gracias. Está bien. Entonces ya, el anillo no para cuando no, el anillo ya hace rato que ya... Sí, el anillo está lo que no está la boda oficial como tal, con padre y eso, y por eso decimos que somos novios todavía. Pero a veces le digo que es mi esposa. Estamos legalmente somos marido y mujer. Legalmente somos marido y mujer. En Uruguay nos casamos. Pues nada, un abrazo grande para ti y para todos. Y nada, nos vemos el lunes en el Noticiero con Swing, fin de semana, sin espacio en vivo, solamente algunos de los videos que habitualmente salen con las transmisiones de la pelota para los que siguen otros canales. Y bueno, el lunes a las 11 de la mañana, Noticiero con Swing será la próxima transmisión en vivo de Swing Completo, el canal de preferencia de muchísimos de ustedes. Chao.